listo vamos a grabar la clase vamos a empezar ya con el proceso base de lo que estamos haciendo en clase para pues eh, continuar con los ejercicios entonces eh, sin más preámbulos pues vamos a, a empezar el ejercicio eh, hoy vamos a trabajar dos temas vamos a tratar dos algoritmos para poder compensar la clase anterior que no fue posible para mí asistir así que pues vamos a compensarla y a ver si podemos lograr en estas horas que tenemos eh, todo, el, todo el proceso. ¿Listo? Entonces, nada, voy a bloquear acá. Entonces, mmm, vamos a trabajar lo que son eh, las redes bayesianas o las networks bayesianas o Naive Bayesian eh, que se manejan a nivel de... Eh, para mí es uno de los, de los algoritmos más sencillos. Es más práctico, es muy práctico, es muy sencillo de deducir. Es un, es un algoritmo de, 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 de tipo... De tipo esto, ah, ahora se me olvidó la palabra, es un algoritmo probabilístico, o sea, todo se determina a través de probabilidades de que ocurra algo, entonces es muy interesante. Eh, pues nada, aquí están los modelos de inteligencia artificial que estamos viendo en clase estamos viendo ya hemos visto regresión lineal regresión logística árboles de decisión clasificaciones y todo lo que fue la parte de regresión cierto estuvimos viendo una parte de camins que una parte de clusterización el, personalmente yo el camins lo utilizo cuando empiezo a trabajar en inteligencia cuando son cuando son datos muy muy grandes son muy gigantes eh, y no tengo la facilidad de por ejemplo tener claro las clasificaciones o sea las agrupaciones entonces, por ejemplo, me ayuda muchísimo a determinar cómo vale la característica que es más relevante, cuáles son los grupos de, de datos que tienen mayor relación entre, te, entre ellos, esto y, y nada, pues eso es como la base. Pero a nivel profesional o a nivel ya funcional, no lo he visto así como muy trabajando, siempre lo vez para el inicio. Y vamos a trabajar el tema de redes bayesianas y por último, el de máquinas de vectores de, vectores de soporte o super vector machines, y ya después empezamos a, por fin el tema que nos trae a esta materia que se llama redes neuronales. ¿Listo? Que tiene que ser todo lo del Deep Learning. Eh, voy a hacer de pronto un paréntesis después de Superberto Machín para hacer un ejercicio puntual. Y luego voy a hacer, eh, creo que por, para que Mario no se me, me moleste, ni Daniel tampoco. Eh, vamos a hacer un espacio para trabajar lo que son esos algoritmos que estamos viendo eh, mirándolos a partir de, de un videojuego. O sea, cómo hacemos entrenamientos en un videojuego, cómo hacemos el proceso. Es un tema chévere, es un tema chévere y la verdad no es tan complejo. Bien, eh, vamos a tratar cinco puntos. Vamos a tratar el punto de, de qué son las redes bayesianas, o sea, cuál es el propósito de ellas, para que, cómo funcionan. Eh, vamos a mirar, pues, también todo lo que tiene que ver con las ventajas que tiene cada una de sus, de sus diferentes eh, características de las redes vallesianas. Vamos a mirar dónde se usan normalmente las redes vallesianas, cuál es como su fuerte y vamos a hacer una implementación de una red vallesiana eh, utilizando, pues, Google eh, Google Colab, ¿cierto? Eh, como se dan cuenta nosotros hemos estado, hemos estado trabajando fuertemente es en, en procesos de entrenamiento, 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 pero pues nunca pasamos de ahí cierto, o sea nos hace falta como bueno, pero, pero yo quiero ver ese modelo funcionando fuera de Google Colab, yo quiero verlo funcionando en otro mundo que no sea solamente Google Colab, Google Colab, yo quiero verlo funcionando en un Android, yo lo quiero ver funcionando en un Windows, yo lo quiero ver funcionando eh, no sé, en un microcomputador, en una Raspberry, en un Arduino. Eh, sí, hay muchas maneras, pero entonces la situación es, bueno, y, pero, pero ¿y para cuándo? O sea, este man ya lleva poco de semanas y hable ya hable ya hable ya hable, pero ya. Ha. Entonces, bueno, esperamos hoy terminar toda la parte teórica de estos ejercicios y ya la próxima semana arrancamos con un ejercicio mucho más eh, puntual y mucho más evidenciado, o sea, que ya lo vamos a montar en una página web, ya vamos a ver el ejercicio funcionando fuera del de proceso y vamos a ver cómo hacemos una red neurona, un algoritmo evolutivo que ese es el, el tema de la inteligencia artificial. Cómo hacer cosas que evolucionen en el tiempo y no sean simplemente una fotografía que no cambia con el tiempo. No, esto es un, siempre mi propósito es enseñar o que desarrollemos algoritmos que evolucionen constantemente. Eso ayuda muchísimo a que la inteligencia artificial sea como su nombre lo dice, inteligente, se mejore, se, se, se ayude en ese proceso. ¿Listo? Bien. ¿Qué son las redes bayesianas? Las redes bayesianas es un modelo probabilístico. Antiguamente, cuando yo aprendí a conocer estas cosas de las redes bayesianas, eh, se utilizaba, ahorita lo vamos a ver, una fórmula matemática, una fórmula estadística, perdón, donde se definían las características de. Un contexto o de un problema. Por ejemplo, miremos el caso ahí de, eh, de las situaciones, por ejemplo, como comida, como tifoidea, como gripa, como fiebre, como dolor, como reacciones, ¿cierto? Son diferentes características que se asocian a un contexto o a una problemática puntual. Entonces, yo tengo claro que lo que yo hago es crear, si, desde cuenta que tiene como un parecido, a un árbol de decisión, ¿cierto? Un árbol de que, bueno, con comida tengo tifoidea, con tifoidea. No, eh, tiene una, visualmente se, se asimilan, pero son totalmente ajenas a lo que se busca. ¿Qué se busca con esto? Lo que se busca es analizar la probabilidad de que una variable tenga una correlación con la otra variable, teniendo presente que todas se manejan de forma independiente, o sea, no de entrada, yo nunca digo que comida tiene correlación con tifoidea, tifoidea tiene con dolor, dolor tiene cosas. O sea, simplemente eso es lo que busca el, el modelo probabilístico que estamos o que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, eh, son redes gráficas. Eh, son, nos permiten solucionar todo lo que tiene que ver con casos de decisión basados en incertidumbres, o sea, cómo se maneja en esa partecita. ¿Listo? Este es el algoritmo, esto es un, este es el teorema de Valles. es el teorema de Bayes, es el que a uno le enseñan en, en estadística, ¿no? De pronto ustedes tuvieron que haber pasado por esa materia, estadística, estadística descriptiva o estadística inferencial, y la estadística inferencial, pues lo que se hace es simplemente visualizar, el visualizar, el resultado del de análisis de una red bayesiana. Entonces, hacemos una, un algoritmo de Bayesiano o el teorema de Valles, en el cual pues la fórmula matemática dice que eh, PHD, que es la probabilidad de la hipótesis dada los datos de D. Entonces, yo tengo una variable y tengo la probabilidad de que esa variable se dé en una en un en factor eh, binario, ¿no? eh, Si se da o no se da, cierto, teniendo presente unos datos y teniendo presente pues la probabilidad de la hipótesis que de manera independiente teniendo valores como p que es el valor dividable p a sub h Pesudet, perdón, eh, que la probabilidad de la hipótesis, pH, que es el valor múltiplo de la parte superior, que la probabilidad de hipótesis es cierta independiente de los datos, entonces lo que se busca es crear un teorema y se genera, pero antiguamente pues uno lo hacía era con una tablita, lo más de bonita, y uno definía ahí las variables, variable A, variable B, variable C, y uno hacía más o menos esto, ¿sí?, entonces, teniendo presente los datos, pues uno definía eh, la probabilidad de que sucediera, por ejemplo, la polución, la probabilidad de que se diera como fumador, la probabilidad de una, un resultado de los rayos X y una de disnea, ¿cierto? Y al final, pues se sacaba una variable independiente, en este caso cáncer de pulmón, o sea, si la persona tiene o no tiene cáncer de pulmón, y se daba ese resultado. Entonces se manejan variables independientes y luego se deducen para ese propósito, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca este algoritmo? Este algoritmo es, para mí, uno de los algoritmos más sencillos de trabajar. Eh, lo que se busca es una suposición. De independencia. ¿verdad? Esto es eh, donde, es, y su propósito fundamental es para trabajar datos gigantes, datos enormes. O sea, estamos hablando de miles de datos, estamos hablando de imposible y posiblemente millones de datos. Ese es el propósito de, de las redes bayesianas Estos dos últimos algoritmos que vamos a trabajar, que es el de redes bayesianas y el de Super Vector Machine, son algoritmos cuyo propósito o su mayor fuerte es que permiten su implementación para grandes cantidades de datos. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de eh, análisis de sentimientos en Twitter, cuando, por ejemplo, yo quiero hacer análisis estadístico utilizando PLN para para clasificación de documentos, o por ejemplo, si yo necesito eh, hacer algún tipo de deducciones, por ejemplo, para determinar eh, si un paciente puede sufrir de cáncer o no puede sufrir, entonces estamos hablando de datos supremamente gigantes. ¿Listo? ¿Cuál es el fundamento de esto, cierto? Entonces, la idea fundamental, por ejemplo, aquí hay un ejercicio puntual, lo voy a leer para que más o menos salga como yo lo planteé ayer, era es si una persona va a pedir un crédito hipotecario, eh, pues esa persona tiene unas características, cuáles son las características típicas que se revisan en un proceso de crédito, ¿no? Primero, si tiene ingresos, si tiene un historial de préstamos, o sea, si tiene una vida crediticia, si la persona ha tenido algún tipo de... de cuenta bancaria, ya sea en el mismo banco o en otro banco, que eh, haya tenido algún crédito, así sea, para comprarse un par de zapatos y que esto, además de eso, que tenga transacciones bancarias, o sea, que utilice el sistema bancario del país para hacer sus procesos comerciales, ya sea comprar o vender o arrendar o pagar alguna cosa, ¿cierto? Entonces, teniendo esos presentes, esos valores, pues se determinan si la persona puede llegar a manejar. Otros casos, por ejemplo, otras variables son, por ejemplo, la edad. Otra variable puede ser el nivel de estudio, si la persona tiene eh, primaria, si tiene bachillerato, si tiene universidad, etcétera. Y además de eso, pues pueden ser, eh, algunas veces se consideran el sistema, el, su posición geográfica, o sea, su ubicación, si la persona vive en un barrio de bajos recursos o vive en un barrio de clase alta. Entonces eso puede ayudar a determinar. Pero entonces aquí lo que hace este señor es que coge tenemos una, una posibilidad, ¿no? si tenemos dos opciones, o le damos o no le damos el crédito, ¿cierto? Tenemos dos posibilidades. Y las características se analizan dependiendo de la situación. Entonces no se trabajan como con correlaciones, a qué me refiero? O sea, eh, nosotros mirábamos la matriz de correlación, se acuerdan de esa matriz de correlación que salía en colorcitos, en el cual me decía que esta variable tiene una alta correlación con esta otra variable y es supremamente genial para los algoritmos anteriores, para árboles de decisión, para regresiones lineales, para regresiones logísticas, inclusive para CAMINS también es muy útil. Pero para redes bayesianas la correlación acá no es porque el algoritmo maneja cada variable de forma independiente, o sea que si por ejemplo ingresos no tuvieran nada que ver con historial de préstamos, si préstamos no tuviera nada que ver con eh, transacciones bancarias, si edad no tuviera nada que ver con, eh, con ingresos, o sea, en de cierta manera que esas características adicionales no tengan ninguna correlación. Entonces esa diga eso se llama eh, redes bayesianas o algoritmo ingenuo, o sea, él asume que que las otras variables no tienen nada que ver en eso. Y en parte eso es bueno y eso es malo desde, desde otra perspectiva. Listo. ¿Qué ventajas tiene trabajar las redes valencianas? Entonces, las redes valencianas tienen varias ventajas, eh, sobre todo por aquello de lo que se busca trabajar en la inteligencia artificial. Bueno, primero, personalmente, me es muy fácil. Inclusive creo que con lo que llevamos de semestre de clase... Cualquier algoritmo que lleguemos a trabajar es relativamente fácil, ¿cierto? ¿Cuáles son los propósitos que se hacen? No, pues conseguir la data, la data de entrenamiento y de texto, ¿no? Siempre conseguimos una data donde cogemos la data luego, analizamos los datos, miramos cuál es la forma de que están los datos, si los datos tienen alguna situación ajena a la normalidad, por ejemplo, que si tiene datos nulos o que si tiene datos eh, de tipo texto donde yo no pueda manejarlos de manera numérica, entonces debo hacer una conversión para que me permite facilitar eh, el manejo, ¿cierto? Entonces siempre hemos hablado que en inteligencia artificial no trabajamos no, nosotros con texto, o sea, con palabras, eh, con texto normal, con frases, utilizamos conversiones, entonces todo lo que es texto lo pasamos a conversiones, o esto, todas aquellas variables categóricas las pasamos a valores categóricos numéricos, ejemplo, si es hombre o mujer entonces o es cero o es un uno, cierto, que mmm, la persona es esto estudiante, empleado, pensionado, desempleado, entonces no manejamos esas variables así de esa forma, sino que les damos un valor numérico que se categorice de esa forma, cierto. Entonces eh, es supremamente sencillo de usar fácil, es muy rápido, el proceso de entrenamiento es muy rápido, eh, funciona maravillosamente también para hacer predicciones multiclase, por ejemplo, ¿qué es un multiclase? Que no solamente sea algo binario, ¿a qué me refiero? O es, o tiene cáncer o no tiene cáncer, ¿sí? O sea, eso, es una, eso es una clasificación binaria, o es uno o es dos, ¿cierto? O, o es cero o es uno, no, esto eh, realmente va un poquito más allá del simple hecho de definir si algo es binario clasificaciones de esto multiclases por ejemplo yo necesito saber si la persona eh, puede ser eh, apolítica política competición, o sea diferentes maneras de, o diferentes posibles valores para una categoría sí eh, es muchísimo mejor frente a las regresiones logísticas o sea el cambio ¿Por qué? Porque el mismo algoritmo, al mantener la variable de forma independiente, de no tener ninguna correlación, hace que sea, aunque sea un ingenuo por decirlo de esa forma, sea mucho más eh, práctico y mucho más. La diferencia es más alta. Eh, funciona pues lo que les hablaba de todo lo que es la parte categórica siempre y cuando sean numéricas. ¿no? O sea, aquí la apartarte en texto. Canal, uh -uh, -nah, nah -nah. Que es importante que lo, lo tengamos presente, ¿no? Esto. Esto por una parte que eh, tengamos presente que si vamos a manejar valores variables categóricas, eh, nosotros tengamos esas mismas variables categóricas en el train y en el text. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, si aquí en el train, yo recuerdo yo tengo acá una sección del train, yo tengo acá un, un set de datos, ¿sí? yo tengo acá un set de datos, y en este set de datos, yo tengo pues una serie de datos, ¿cierto? Una serie de valores. Y por acá dentro de esto existe una categoría, ¿no? Entonces acá yo digo que la categoría es 1, o es 2, o es 3, o es 4. Bueno, en fin, hay muchas categorías. Si en el text resulta que cuando estoy, cuando estoy armando el text, yo no garantizo aquí cuando esté armando mi set de datos y cuando lo esté fabricando o cuando lo esté definiendo, si yo llego a tener, por ejemplo, acá el 1, el 2, el 3, per, perdón, ah, llego a tener por acá el 3, pero no tengo el 4, o sea, se me olvidó colocar la categoría número 4 o sencillamente en la separación de lo, del train y el del text no coloqué el... No, coloqué el, esa, no garantice que esa categoría estuviera ahí, puedo tener un pequeño problema y es que cuando vaya a generar la probabilidad siempre me va a dar cero, a diferencia de una regresión logística que pues la probabilidad se adecua o el algoritmo se adecua a esa categoría faltante. Entonces esa es la, o las, como la situación ahí delicada eh, con respecto o la gran diferencia con respecto a las redes bayesianas con respecto a la regresión logística es importante tener como esa precaución. Y segundo, pues que en la vida real eh, es siempre, siempre es, es imposible decir que una variable es 100% eh, independiente de otra, o sea, eso creo que en nuestra vida real nunca se presenta nuestro nuestro mundo, nuestro universo siempre tiene correlación en las variables, siempre existe alguna es mucho más fuerte que otra, esto, pero siempre tienen una correlación, ¿cierto? Por ejemplo, las típicas que se manejan en el mundo eh, a nivel laboral, por ejemplo, sexo versus ingresos. Entonces, eh, se ha demostrado científicamente con datos y con estadísticas que los hombres ganan más que las mujeres en algunos puestos de trabajo, ¿cierto? Eh, o, por ejemplo, estrato social versus ubicación geográfica. Todos sabemos muy bien que eh, dependiendo de sus ingresos eh, o de su estrato social o de sus ingresos, usted puede vivir en un barrio pobre y un barrio rico, ¿cierto? Eh, yo no, normalmente no se ve que en un barrio rico viva una familia pobre. Eso no, eso no es común. Entonces, esa correlación siempre se presenta y este algoritmo... Pues hace todo lo contrario. O sea, aquí, estrato no tiene nada que ver con ubicación, sexo no tiene que ver con ingresos, edad no tiene que ver con estudios. Entonces, por ejemplo, eh, se supone que usted, entre más viejo es, pues más estudio debe tener, ¿cierto? Entonces, para él, una persona de cinco años con doctorado, eh, no tiene ninguna correlación esa vaina. Este señor es independiente, usted estaba por allá, usted para allá, y nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso presente cuando estemos trabajando eh, este algoritmo. Tiene sus ventajas, sí, claro, tiene unas ventajas muy grandes en el desarrollo, pero no siempre. Perdónenme un segundo que se me va a morir mi celular. Estaba que titiliteaba acá. Entonces, mejor lo conectamos aquí a corriente. ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Entonces, eh, eso sería como con lo que tiene que ver con las redes vallesianas. ¿En qué se usan las redes vallesianas? Uy casi que en todo, o sea, todo lo que tiene que ver con, con el mundo de la clasificación es supremamente útil. Eh, en procesamiento de lenguaje natural se usa muchísimo en los análisis de los textos, por ejemplo, en la clasificación de los textos. Entonces yo necesito que, eh, por ejemplo, eh, el algoritmo me lea, por llamarlo de esa forma, eh, o me interprete o me deduzca eh, qué tipo de artículo... Eh, de un noticiero es. Entonces, ese artículo, según las palabras, puede ser un artículo de farándula o social o puede ser, una, ser un artículo deportivo o puede ser un artículo de carácter político, puede ser un cará de carácter religioso o me da pues la ponderación de cada uno, ¿no? Este artículo tiene 80% político y 20% religioso. Perfecto, listo. Entonces, eso lo puedo usar muy bien con redes bayesianas, Es supremamente buenísimo. Y voy a mirar, y era mira, que es supremamente útil. Eh, para trabajar los spawn. Ah, pero profe, nosotros en, cuando vimos atrás, por allá, eh, regresiones logísticas y árboles, también ve, veíamos que se utiliza para el spam. Sí, se utiliza lo mismo para el spam. Solo que cada uno. Tiene sus ventajas. Estas redes vallecianas, al igual que eh, los Supervecto Machine, están sobre todo más orientadas al mundo del procesamiento del lenguaje natural. O al menos es como donde le veo más eh, impacto, más impacto relevante. No o sea que uno diga, wow, es que las inferencias son altísimas. O sea, cuando te estoy hablando de inferencias, son infer inferencias del de 95%, el 97%, el 98%, que queda uno como que. Perdón, o sea, este es, es posible, ¿sí? Entonces, en cambio si yo lo ejecuto con una regresión logística, me da por ahí un 85, un 84. ¿Por qué? Por el mismo algoritmo, ¿sí? Eh, lo utilizan muchísimo en, las, en las, algunas páginas eh, de motores de recomendación, sobre todo, por ejemplo, cuando usted está en Amazon o cuando está en el mercado libre, ellos utilizan muchísimo estos motores de recomendación. Para cuando usted va a comprar un producto, abajo en la parte inferior de la pantalla le aparece que le recomiendo que se compre también este y este otro gozo, ¿cierto? Entonces, eso ayuda mucho. Eh, se utiliza también en cuestiones de enfermedades, o sea, para trabajar, por ejemplo, modelar posibles síntomas y predecir si una persona se está enferma de una cosa u otra cosa. Por ejemplo, yo estoy viviendo en una ciudad que se llama Bucaramanga. Aquí es un es tierra caliente a diferencia de Tunja por cierto la extraño porque ese clima es delicioso allá aunque la gente dice que no le gusta Tunja es una ciudad muy fría acá es una ciudad muy caliente entonces por ejemplo si ustedes miran mi ventana yo acá mire por acá no hay luz aquí estamos con la luz del la luz de, de, la, de la ventana y mire cómo se ve esa, esa esa ventana así como con ese solazo que está haciendo afuera y, y sí está haciendo un solazo terrible entonces nosotros tenemos vivo en una ciudad donde hay varias enfermedades que son endémicas: el Zika, el chikunguña, el dengue, sí. Además de ese, de aquí por la que este es uno de los lugares donde más llueve en, el, en Colombia. Además de eso, aquí también está la gripa. La gripa tiene todas las mutaciones habidas sí, y por haber, cierto. Y además de eso, también tenemos ahora el Covid son más o menos 5 o seis enfermedades y además de eso la neumonía o bueno, en una cantidad de cosas más ahí que se mantienen en nuestra en nuestro diario vivir si una persona dice no pero tengo tos tengo como moquitos tengo no sé qué ta 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 ta, ta" entonces esos síntomas si yo los paso a un algoritmo pues perfectamente le pues oiga sos, usted lo que tiene es de pronto zika, no 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 usted no tiene zika, de pronto lo que usted tiene es como un dengue pero pues pero el dengue tiene varias mutaciones. ¿Cuál tendré? Mm, listo. Entonces, eso es lo que buscamos con los algoritmos, crear herramientas de fácil uso que puedan ser accesibles para cualquier persona o al menos para la gran mayoría. Listo. Eh, la industria farmacéutica, yo creo que los que más, más le han sacado el, el justo a, esta, a este algoritmo son eh, las industrias farmacéuticas, sobre todo en dos puntos. Uno, eh, el comportamiento celular producto de una afectación genética de una célula. ¿sí? Entonces queremos mirar si el fármaco tiene afectaciones eh, a las células a esto células cerebrales, a las células sanguíneas, a las células bueno toda esa cantidad de células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y dependiendo de cada sistema, cierto. Entonces la industria que más le ha podido sacar utilidad a este tipo de algoritmos es la industria farmacéutica. Yo creo que eso es lo que más les gusta. Y, pues, otro punto también que se usa es para hacer el seguimiento a la cantidad de químicos que se utilizan en los fármacos. Entonces, por eso es que ustedes están viendo que en sus países y aquí en Colombia eh, se estaba probando, por ejemplo, en Bucaramanga una vacuna, pero en Barraquilla se está probando en otra, pero en Cali se está probando otra. Entonces, presentan y miran a ver cómo es la afectación de cada vacuna dependiendo de su grupo poblacional. Eso es un tema supremamente genial. Ojalá algún día puedan participar en algún proyecto de carácter farmacéutico. Yo, yo trabajé en el proyecto eh, para buscar la cura para el dengue. Yo trabajé en esa época en el área de... No trabajé en el área de inteligencia, todavía no estaba metido en ese tema, pero estaba en el área de desarrollo. Yo trabajé en varios proyectos de desarrollo tanto de páginas web como de aplicaciones móviles para captación de información y es genial, o sea, es un tema muy apasionante y muy chévere. Sigamos. Ay, perdón, ya me fui. Creo que se me, creo que se me fue la pelota. Tan, 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 tan. Tan, tan, listo. Bien, pues como dicen por ahí, manos a la obra porque pues acá vinimos fue a, a, a trabajar. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio de redes bayesianas. A ver cómo nos va. Listo, entonces permítame, voy a abrir aquí por acá mi página. Espérame un segundo, por favor. Eh, es que tengo una cantidad de páginas abiertas. Yo estaba ahorita en una conferencia en una universidad en México. Entonces, esto, eh, hasta ahorita medio me pude desocupar un poquito. Así que me excuso al no tener como todo a la mano. Listo. Entonces, voy a buscar acá, um, mi, voy a entrar a mi página para voy a voy a conectarme a Google Colab. Google Colab. Y mientras tanto, espere que necesito conectarme a Google Colab. Acá, ah, no, mentiras, o a Google Colab no necesitas conectarme. Es a Google, Dios mío, auxilio, a Drive. A Drive, es que me queda más fácil accederlo. Esto, permítame en un segundo. Entonces, ya está por acá abriendo, tengan un poquito de paciencia. Listo. Entonces Git, entonces aquí en GitHub, en la carpeta de mi repositorio, es aquí en la carpeta de Machine Learning. Eh, en la carpeta de databases para trabajar con ese calor eh, yo les acabé, bueno creo que fue donde la tengo creo que fue esta este es el que le subí, se llama diabetes red bayesiana, entonces si la abrimos eh, pues es un archivo csv que tiene 996 registros esta, este algoritmo pues trae tres eh, características o tres valores, perdón, valores, no, tres características en, en el dataset, eh, la glucosa o el nivel de glucosa que tiene la persona y el nivel de presión sanguínea, ¿cierto? Y si la persona Teniendo presente estas dos variables, pues la persona es diabético o no es diabético. ¿A qué me refiero? Si la glucosa es 40 y la presión sanguínea es esto, 85, pues este señor no tiene diabetes. Pero si este señor tiene la glucosa en 45 y además tiene una presión de 63, pues este señor es diabético. Ah, pero es que faltan más variables. Sí, claro, faltaría. Si fuéramos un estudio más riguroso, necesitaríamos muchas más variables que pudieran determinarme si la persona es diabética o no. Pero, pues, digamos que para el ejercicio, vamos a trabajar con estas tres variables, como para conocerlas un poquito y tratar de, 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 de mirar lo que, lo que trabajamos en este tema, ¿cierto? Entonces, voy a crear acá un libro nuevo. Tú, 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 tú. Listo, acá ya está mi libro nuevo. Voy a crearlo. Entonces normalmente yo mis libros los llamo P1. ya veré, Perdón, ya debería ser P2. Pero debo dejarlo P1 porque P2 trabajo es otro tema. Todavía estaría, esto debería ser parte del P1. Pero bueno. Y vamos a colocar acá eh, Naive Naibe. Valles. Verdad, Vallesianas. Y voy a colocarle aquí 2002. ¿sí? El periodo 2002. Listo. Entonces vamos a empezar pues por lo típico que ya conocemos, vamos a arrancar primero con un texto, aquí vamos a arrancar con el texto y pues vamos a hacer pues la básica, ¿no? entonces numeral, entonces na, naive eh, valles o red vallesiana y vamos a colocarle aquí pues el nombre del proyecto, en este caso sería eh, clasificando diabéticos, clasificando diabéticos. Entonces, empezamos, pues, siempre con los básicos. Recuerde que nosotros arrancaremos siempre con el primer paso. Entonces, vamos a sacarle acá un texto. Vamos a colocar acá numeral, numeral. Paso 1 Entonces, vamos a colocar acá importar librerías. Entonces, acá en importar librerías, ustedes ya más, más, más o menos conocen cuáles son las librerías que vamos a necesitar. Entonces, pues, empezamos con import numpy que son la, la típica que siempre conocemos, le colocamos el, el comando o la inicial, inicializamos con la, la letra np. Vamos a ingresar otra librería supremamente necesaria, o usted ya la conocen cuál es la que yo más uso. Entonces, mi amigo Pandas, y le colocamos el apellido o el apodo PD. ¿sí? Vamos a colocar la otra librería que ya para ustedes... Es muy común usarla. Entonces, es las que están asociadas a. Bueno, dejemos para el final lo que tiene que ver con graficación, con toda la parte de visualización de gráficos. Y aquí coloquemos las que son como prácticas. Entonces, empecemos por la que me permite separar los textos. Entonces, la que se llama Train Text Split. Entonces, le import. Es SKLearn, le ARN, que es la librería como universal en ese proceso. Y acá, este señor. Bueno, a veces funciona, yo no sé por qué hoy, hoy no está colaborando como siempre. Model, sele, selection o no, sujeción. Creo que es selection. Selection y le decimos import. String pues, text split, ¿cierto? Entonces, este señor, ¿qué es lo que me, me permite? Pues recuerde que esta librería lo que me va a permitir es que yo tengo un gran grupo. De, de un dataset con 966 registros, y es lo que va a hacer: es que me va a coger este pedacito para train, para hacer entrenamiento, y me va a coger el resto del texto y el, uh, del conjunto de datos, y me lo va a dejar para hacer un texto. ¿cierto? Normalmente, siempre dejamos que la proporcionalidad del train sea mucho mayor que el de text. ¿A qué me refiero? Esto normalmente lo dejamos. 70, 30, 80, 20, eh, 75, 25, ¿sí? entonces podemos dejar, eh, pero siempre casi se manejan los porcentajes de 70% y para hacer texteo, pues hacemos un 30%. ¿De qué depende esa cantidad? Pues dependemos de eh, la cantidad de datos. Si, tienen, si tenemos menos, muy poquitos datos, pues lo ideal es que esos datos... Eh, sean como muy cercanos. Cuando ya tengo muchísimos datos, no sé, cuando tengo 10.000 datos, 20.000 datos, yo ya puedo subir esto a un 80-20, ¿sí? A un 80-20. Y si ya estamos hablando de millones de datos, pues inclusive ya lo puedo subir a un 90-10, ¿cierto? Entonces, entre menos datos tengamos, pues mayor va a ser la posibilidad de aumentar los... La, la separación de los datos, 70-30, 80-20, 90-10, y pues ahí se va jugando con respecto a lo que se necesita de cada uno. Y para eso, pues vamos a usar esta librería o esta clase que se llama Train and Text. ¿Listo? Después de esto, pues vamos a, a llamar a mi amigo, el eh, vamos a llamar al algoritmo o la clase que me permite hacer uso de ese algoritmo. Entonces simplemente le decimos import punto Y de una vez vamos a colocar acá naive valles. Y vamos a importar una clase de él que es como la que más se usa, que es el Gauss, la parte el Gaussian NB. de el sistema gaussiano para redes valesianas. Eh, más adelante vamos a mirar eh, en el Super Vector Machine ese, ese tema también, de que es un, un tipo de. Eh, un, ¿Cómo es? Un kernel gaussiano, un kernel esto multilineal, etc. Pero ahora me interesa saber que este es el que más se usa en el mercado y los otros. Yo diría que se usan en cuestiones demasiado puntuales, sobre todo en la, en la vida farmacéutica. Pero este es el más usado. ¿Por qué se maneja así? Bueno, porque es, digamos que la forma como se distribuyen los datos en este algoritmo se busca que tengan un, un formato o una forma gaussiana. Entonces es como el más que se trabaja. Listo. Eh, luego vamos a trabajar el otro, el otro, la otra librería que es ya para nosotros común. Yo creo que ya ustedes la conocen mucho, que es punto metrics, ¿cierto? La parte de métricas. Y vamos a importar para mí la que más uso, la que más me interesa a mí en este caso. Hay muchas, muchísimas métricas. Esto que me permite ca definir el, 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 el nivel de error, el nivel de no sé qué. A mí casi siempre, para probar si un algoritmo es bueno o malo, me interesa in saber qué tanta inferencia logra con respecto a la predicción versus el texteo. Eso es como lo que me interesa. Entonces, a, entonces acá la acá, un Y acá le colocamos Scar. Entonces, este es el que me permite saber qué nivel de eh, inferencia se está teniendo en el proceso. Y pues por último, vamos a dejarlo aquí por aparte. Los, las dos librerías que ustedes ya han escuchado bastante, que son las que se están trabajando para hacer toda la parte, eh, o la usamos mucho cuando queremos eh, visualizar los datos. Necesito mojar mis, mi lengua, mi garganta, perdón. <laughs> vamos a enseñar al señor Matt Plolly. <coughs> Matt Plolly. Y vamos a ingresar a mis a este señor llamado llamaba ¿no? Plot, ¿no? PyPlot. Y le colocamos un, un apodito. Le damos como PL. Y por último, pues el que es como el siguiente, que es la evolución es import, sea burn y le colocamos sb, siempre personalmente me gusta que las gráficas queden de una vez guardaditas aquí en el pues acá le vamos a decir que nos guarde las gráficas para que guarde las gráficas directamente en el libro entonces si yo lo abro en otro editor de libros de jupiter puedo ver totalmente como quedaron guardadas las gráficas y eso. Eso ayuda como para cuando yo necesito tener como base para poder implementar otra cosa. Entonces, simplemente acá le colocamos el porcentaje, colocamos mat, plot, lip, y colocamos inline. Ese sería como lo que llamamos comandos mágicos. Cargamos la ejecutamos esta línea, bueno, perdón, esta celda de comandos. Uy, se me fue... Es acá, ¿qué ten que tenemos? S K R. Acá le decimos a mi amigo. Es que pusiste dos veces import, no es from. O? Ay, sí, qué burro animal. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. From, claro, no así voy a durar, pero mucho. From y mi amiga from también acá. From, from, from. Son las tres. Claro, muchísimas gracias. Listo. Aquí ya tenemos. Listo. Ya que vamos en el paso número uno, vamos a hacer el paso número dos, que es vamos a traer... Ahora yo qué hice, yo creo que la cerré, ¿cierto? La GitHub. Um, vamos a ponerla acá. Listo. Y vamos por el paso número dos. Numeral, numeral. P2. Y aquí le vamos a colocar p2 punto y le vamos a acá importar uh, o cargar perdón. cargar datos desde GitHub ¿sí? para de pronto ahorrarle la pereza de tener que descargarlo subirlo simplemente lo vamos a traer directamente desde GitHub ya ustedes conocen cómo es el proceso entonces acá le colocamos df me gusta la palabra df data frame Igual a PD que significa panda y aquí a mi amigo PD le a, tenemos uno que se llama Reat, ¿sí? CSV, ahí está. Abro y cierro paréntesis. Y me voy a traer la eh, en el GitHub. Me voy a traer ese dataset. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente lo abro y le doy acá donde dice Route. Entonces, para que nos muestre el archivo purito, limpio. Entonces lo copiamos acá, control C. Y lo pegamos acá. Listo. Y ahí lo tenemos que colocar entre comillas, porque si no nos bota error. Yo utilizo comillas sencilla Y por último, le vamos a sacar df.head. Lo dejamos así. Si quieren ponernos, por ejemplo, un número 10, eh, para que nos traiga los primeros registros, pues podemos verlo un poco más puntual, ¿cierto? Aquí ya podemos ver el dataset, eh, muy similar al que estábamos mirando, Marcho, el mismo solo que aquí tenemos pues los primeros 10 registros, ahí tenemos los 10 registros, con sus tres columnas, la columna de glucosa, la columna de presión sanguínea y la columna de diabetes. ¿Cuál es la que nos interesa para hacer la clasificación? Pues esta última, ¿cierto? La que tiene que ver con diabetes. Y las otras las vamos a determinar para hacer pues todo el proceso de entrenamiento. Ese es el propósito que queremos nosotros con respecto al paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, ya saben, ¿no? Es conozcamos los datos, qué información hay ahí, eso para qué se usa, cómo se usa. Entonces, P3 es conociendo los datos. De pronto alguien dirá, no, nah, pero para qué se complicó no, la vaina, no, eso no se preocupe, eso a la cabeza, mijo, eso, ¡tim! Cargue los datos, separe los datos, se entrenen, y si esa vaina se revienta, pues póngase y chimose a ver qué pasó. No, nah, yo creo que. Debemos ser siempre muy juiciositos en nuestra forma de escribir código. Y la diferencia entre un ingeniero mediocre y un ingeniero inteligente es una, un proceso de pausa, una pausa entre lo querer hacerlo rápido o querer hacer las cosas bien. Entonces, venga, no bájese de la moto, tómese un cafecito, seamos amigos, haga yoga, respire profundo y bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, hay que hacer eso, esto, esto, esto. No, no, pero, pero despacio. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Valiemos esto, valiemos esto, valiemos. Esto. Ah, ahora sí, hagamos las cosas. Cuando ustedes hagan las cosas a la carrera, tengan presente que siempre van a tener que hacer un retrabajo, un trabajo doble, para corregir alguna cagaita que hicieron en, esa, en, en ese proceso de afanes. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, el que siempre colocamos por defecto es el señor DF. Describe ¿no? lo colocamos en paréntesis para que nos salga como una tabla lo más de bonita, ¿cierto? Entonces, acá nos muestra que tenemos tres, K, tres datos. Nos muestra que todos tienen 995 eh, registros. Eso significa que no tenemos ningún registro nulo. Maravilloso. ¿sí? Acá tenemos que la glucosa, el valor más alto es, es 70. El valor mínimo es un 20. Este man se está muriendo con glucosa de 20. Bueno, al menos de que sea una persona especial. Eh, presión sanguínea, el valor mínimo es 50. El valor máximo es 100. Todos sabemos una persona normal en cuál, en qué trabajo, una persona presión arterial, ¿cierto? Y pues el valor máximo 1 y el valor mínimo 0. Teniendo presente, pues, que como nos damos cuenta, no tenemos valores medios, o sea, son valores categóricos que tienen un proceso, un, un valor definido en binario, o es 0 o es 1, no hay más, ¿listo? Pero, pues, si yo quiero ser un poco más juicioso, pues, simplemente, pues, hacemos aquí el, hacemos acá el df.is null punto Zoom, ¿no? Para ver si hay algo por ahí. Nada, confirmamos lo que ya sabíamos, ¿cierto? Y pues vamos a arrancar con el siguiente tema, que es graficando los datos. Es 1, 2, 3, P2.1. Graficando datos, que es lo propósito fundamental, es conocer un poco más cómo están distribuidos los datos, cómo están formados los grafos, pues utilizando. Como una gráfico que sea más fácil de definir. Recuerden que dicen por ahí que una imagen vale más que mil palabras. Totalmente cierto. Entonces, venimos acá al código y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, simplemente le decimos DF. Punto. Aquí le vamos a decir Grow by. Le decimos que nos, que nos deje visualizar. Dime. Una pregunta ahí porque. No sale como un resultado de los datos nulos. Eh, porque no hay. No hay datos nulos. Pero debería decir null false, ¿no? O sea. No, eh, eh, porque es que los estamos sumando, ¿no? Entonces el buy... Ah, ok, ok, no había visto eso. sí, que bueno. <laughs> ok, vale. Listo, sigamos. Entonces vamos a decirle que group by. Vamos a decirle que eh, nos muestre, por ejemplo, cómo están definidas, por ejemplo. Eh, miremos la glucosa. Eh, la glucosa, acá le vamos a colocar acá que nos genere un gráfico de tipo barros. Entonces le decimos acá que es tipo plot y que sea de tipo bar, bar h. que me quedó mal. df.groupby.site. Ah, ok, ya es sé que me faltó punto plot, ahora sí, y bar h. Bueno, pero... Ah, ok. No es glucosa, no es glucosa. Hay que aprender a escribir, ¿cierto? Listo. Aquí tenemos una barrita donde nos muestran pues que el grupo grande de la distribución de la glucosa está sobre 45. O sea, el grupo bastante fuerte, ¿no? la cantidad de datos grandes está sobre ese proceso. Podemos mirar los otros, podemos mirar la depresión sanguínea. A ver cómo se nos vería. Entonces le decimos acá que nos muestre la depresión sanguínea. Y aquí ya podemos ver un poco la gráfica o el histograma, podemos decirlo de esta forma, para mirar cómo están visualizados los datos. Listo. Y pues la última no es necesaria porque ya sabemos que es una variable categórica. Por lo tanto, nada, simplemente nos va a mostrar. Pero si quieren, llemosla. También hay como para chimosear nomás. Y pues nah, son dos valores categóricos, son donde nos muestra que están casi que distribuidos de manera exacta, 50-50, donde 50% son diabéticos y el otro 50% de los registros son no diabéticos. Interesante. Ayuda también como a, a deducir un poquito eso. Listo. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Bueno, aquí ya conocemos los datos. Eh, si quieres, podemos hacer el sistema con CABOR. Vamos a hacer el de CABOR. Ya que, ya, que ya que cargamos la librería, pues al menos usémosla, ¿cierto? Si no, ¿para qué nos vamos a, a poner ese proceso? Te recuerde que CABOR tiene uno que es sv.pireplot, ¿cierto? Donde nosotros le colocamos acá, que tome por defecto el data frame, donde le decimos que eh, los colores eh, de la... De, que se van a usar en la visualización, pues se determinen por un valor. Ese valor lo determinamos por dos estilos. Por esto, de, la diabetes, o sea que, hecho, que los colores que se van a visualizar dependan de si es diabético o no es diabético. ¿sí? Entonces vamos a tener dos colores, ahí como para hacer el proceso. Le vamos a decir que esto tenga un tamaño de más o menos de 4. Le vamos a decir acá un size de 4. Y vamos a decirle que para hacer esa combinación utilice eh, esto, utilice varias variables. Vamos a utilizar las variables, vamos a colocar acá entre comillas, coma, entre comillas, las dos variables, la variable glucosa y la variable presión sanguínea. Tíquete, ¿cierto? Ya con esto, pues esperamos que ya simplemente le decimos al final que este señor va a ser y que me lo forme de forma de agrupaciones, de agrupamientos. Le decimos que de tipo kinch y le decimos que este señor es entre comillas, skater, ¿cierto? Skater. Listo. Creo que ya vamos a ver el data friend, creo que ya a ver que se me quedó por fuera, no se me quedó bien. Uy, qué milagro le tiene. <laughs> Siempre me olvida algo. Aquí podemos ver cómo están distribuidos los datos dependiendo de la diabetes, ¿no? Entonces, si queremos mirar a nivel histórico, podemos ver que la glucosa versus la presión sanguínea en este eh, como como clusterización vemos que los datos están más inclinados hacia abajo con respecto a una cosa con la otra, cierto. Los que son diabéticos, que son de color naranja, pues están con una glucosa más a la parte inferior, cierto. Los que son, eh, los que no son diabéticos, pues tienen una inclinación más superior. Pero tienen acá una, digamos que tienen aquí hay una costa que no diría, ok, mire, aquí tenemos como unos puntos que se traslapan, cierto. Entonces eh, el algoritmo, si lo, si lo hiciéramos con con k pues tendríamos acá un grupito y por acá tendríamos el centroide. Y este señor podríamos darlo así y por acá tendríamos el centroide, o sea, digamos que no vamos tan mal, ¿cierto? Lo mismo sucede con respecto a la presión sanguínea, si miramos a través de clusterización, pues más o menos esto sería el el cluster y por acá tendríamos el punto fundamental. O sea que cuando el algoritmo se generara, si yo le paso un dato, los datos que estén a este punto, pues van a ser personas con mayor cercanía al centroide, ¿cierto? Y pues acá tendríamos el otro que tiene que ver, bueno, aquí se me fue un poquito la mano, y aquí tendríamos el centroide. ¿sí? Podríamos obtener información de esas personas porque se consideran no o si se consideran diabéticos. Lo mismo sucede con la presión sanguínea. Bueno, otros datos ahí que nos sirven como para como para ir entendiendo, o sea, qué es lo que este algoritmo va a hacer con el ejercicio puntual, ¿cierto? Bien, 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 bien. Bueno, ya conocimos los datos, ya los graficamos, pues nada, vamos al siguiente paso. ¿En cuál paso vamos? En el paso número 2. Entonces vamos a hacer el paso número 3. Entonces, número, número, entonces P3, entonces, separando los datos. Entonces, lo primero que los vamos a separar, esto como, estos hablamos, como hablamos de una gráfica, los debemos separar primero en X y en Y, ¿cierto? Para poder tener eh, la posibilidad de generar gráficas estadísticas. Entonces acá lo generamos y aquí le vamos a decir que mi amigo X mayúscula es igual a mi amigo DF, que es el data frame. Le decimos que me saque de ese data frame todos los valores menos una una, un campo. Ese campo pues ya sabemos cuál es, que se va a llamar el señor diabetes. Diabetes. Y aquí le colocamos el axis igual a Esto. Y Y, que pues obviamente Y va a ser lo que está dentro de mi amigo diabetes. O sea, solamente esa columna. Ejecutamos esto. Trigging. Y listo, ya están separados en dos data frames. Tenemos, antes teníamos uno solito que se llamaba DF, ahora ya tenemos dos, uno que está en X, donde tenemos dos variables, donde está glucosa y presión sanguínea. Y en Y tenemos eh, lo que tiene que ver con la eh, categorización de diabéticos, si sí o si no. ¿sí? Esos son, tenemos entonces dos grandes valores. Entonces aquí, pues el paso siguiente, ahora sí, sería. Mmm, ah, perdón, yo siempre lo, porque lo dejo así sería P4. Número, 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 número. Entonces, P4. Entonces, separando. En train y text. ¿Sí? Que es la parte como que se necesita que ya más o menos conocemos esos valores. Entonces, simplemente definimos dos grandes, agru cuatro grandes agrupaciones. Eh, le decimos X train. A este señor le decimos x text luego le decimos con y train coma y text entonces vamos a tener cuatro agrupaciones o cuatro data frames pequeñitos cierto los dos de entrenamiento tanto train como y y los dos de text tanto x como y y luego simplemente le decimos acá esta vaina es igual a train text apply split, perdón, donde X, Y, luego le decimos hermano, esto sepárelo en un text, text size igual, le ponemos un valor, entonces son mil datos, es, son muy poquitos datos, entonces normalmente lo dejamos esto de 0.3 que es un dato, de acuerdo a que yo les decía, si son poquitos datos, 70-30. Si son entre 10.000 y 20.000 datos, y 20, 100.000 datos, por ahí 20-80. Y si ya son más de un millón de datos, ya podemos inclusive subirlo a, a un 90-10, teniendo presente que, pues, que tengamos una variedad con los datos. Entonces, acá le vamos a dar el random... random... Random state igual 42. Recuerde que los valores están entre este y creo que 109, creo que es el valor máximo. Pero después de que sea un valor diferente de 1, de 0, perdón, eh, le estamos diciendo que coja los valores y me los mezcle. ¿Sí? Ahí le estamos diciendo. Listo, aquí ya creo separadito. Y ahora viene la parte más difícil del mundo, ¿cierto? Que es instanciar el modelo, o instanciar distanciar el algoritmo, y entrenar. Eso es probable que es super fácil, pero si lo miramos desde una perspectiva un poco más global, eh, casi que todos los algoritmos se comportan igual, ¿no? Creo, creo que el único que varía un poquito es el de Camins, bueno, mientras varía bastante, eh, porque es que si hay que sacar el centroide, hay que sacar las gráficas, miremoslas en 3D, miremoslas, las. Hola, y nunca vimos el 3D. Bueno, es que voy viendo eso. Después me lo miramos con prontitud. Es que siento que vamos un poquito atrasados, así que voy a ponerle un poquito de acelerador al ejercicio porque el tiempo se nos está corriendo. ¿Listo? Entonces viene luego P5. Numeral, numeral. P5. Y le vamos a decir acá instanciar algoritmo. Algoritmo. Y entrenar. De una vez. Saquémoslo de una vez en una solita. Entonces, ya, simplemente le decimos aquí que esto. Nada, yo siempre le coloco el NAPA de Nadjive budgets. Uf, una cosa loca. Ojo que eso está patentadísimo. <laughs> Entonces, acá le voy a colocar el gaussiano, esto. La parte gaussiana para redes, las redes eh, Bayesianas. Y nada, simplemente le decimos na, eh, NAVA. Ay, Dios mío. Nava.fit. ¿Y cómo vamos a entrenar a este señor? Pues sencillo. Le vamos a pasar por una parte el X-Train, ¿cierto? Que son las dos variables, el de glucosa y el de presión sanguínea. Y le vamos a pasar como posible contraparte de las respuestas. Le vamos a pasar a nuestro amigo Jet Train, ¿cierto? Entonces aquí le pasamos estos, esas tres variables, pero separados en un 70-30, ¿cierto? 70% para entrenamiento, 30% para pruebas. Y le damos clic ejecutar. Listo. Y pues viene lo final del ejercicio, que simplemente viene acá el texto. P6. Se si me fue, se si me fue. Uy, aquí cuando baja el sol se siente. <laughs> se siente el cambio. Aquí vamos a SL6, P6. Le vamos a decir que realizar predicción. Listo. Predicciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer las predicciones. Pues las predicciones ya hemos hecho muchos ejercicios de predicciones. Simplemente definimos una variable llamada y pred. ¿Se acuerdan? y predicciones. Y le decimos que Nava.predit. Le vamos a decir, socio, nosotros tenemos acá una vaina que es XTEX. Vamos a pasarle estos datos que no han sido usados para entrenar y devuélvame la, ca la categoría. O sea, el man es eh, con lo que usted aprendió. Dígame si con eso el, la persona puede saber si es diabético o no es diabético. Listo. Y pues por último, nada. hagamos una socialización. Entonces hagamos una instancia. De nuestra amiga Accuracy. Entonces, aquí le decimos Accuracy. Accuracy es igual a Accuracy Score. Y le pasamos tanto Y Text, ¿cierto? Y le pasamos Y Entonces, ¿qué le estamos diciendo a él? Venga, hermano. Este Y Text que lo tenías por acá aparte. Que se recuerde que él lo que hizo fue, nosotros hicimos acá, teníamos un grupo grande, teníamos unos datos, aquí teníamos unos datos, de esos datos los separamos y dejamos acá. Esto para text, ¿cierto? Y esto para train. Lo dejamos 70-30. Entonces, a estos datos generamos un algoritmo que se, va, que se llama NAVA, ¿cierto? NAJIBE bayes A este mancito le pasamos eh, unos datos de texto. Aquí recuerde que en el train le pasamos unos datos. En el text recuerden que nosotros tenemos acá en X y tenemos en Y, ¿cierto? En X tenemos dos registros uno que es la presión sanguínea y el otro que es esto la glucosa y en y solamente tenemos un tipo de registro cierto desde este grupito nosotros le vamos a pasar al algoritmo para que haga el entrenamiento valores tanto de x como de texto cierto para que haga tanto de x como de y y ahora le vamos a pasar unos datos de texteo aquí en x para saber si son los mismos aquí entonces cuando yo le coloco aquí eh, el accuracy, Entonces me dice, venga socio, usted aquí me creó una nueva que se llama predicción, ¿cierto? Le creamos una nueva que se llama Y, -pre -Y prediction. Este señor con Y -text, son iguales o por el contrario son diferentes. Y eso es lo que hacemos acá. Entonces eso es lo que es se, sencillito. Acá hacemos la predicción y pues nada, al final simplemente mostramos un resultado. le Decimos print, ahora paréntesis, yo le coloco comillas sencilla, entonces le decimos accuracy, accuracy. Dios mío, yo puedo, yo puedo. De na, naive valles es igual. Aquí le colocamos un más. Le colocamos un str para que nos convierta esto a un texto. Y le decimos a la variable accuracy. Esto está en formato decimal, entonces lo multiplicamos por 100 para que nos salga. Y listo. Entonces le damos a ejecutar esta vuelta. Y mira este hermoso valor. Nos da un 93% de inferencia en el modelo. Eso es una cosa buenísima. Es una cosa excelente porque con ello permite trabajar unas inferencias mucho más lógicas. Entonces, tenemos varias, tenemos la regresión por una parte la regresión logística, por otra parte tenemos los árboles de decisión y luego viene las redes bayesianas. ¿Cuál de los tres es mejor? Redes bayesianas, pero con las precaución que siempre les acabo de decir. ¿A qué me refiero? Si ustedes están acá haciendo el entrenamiento y usted aquí tiene una categoría, por ejemplo, que sea diabético, eh, no diabético y, no sé, alguna otra clasificación que posible diabético a futuro, no sé, alguna cosa ahí, y si esa no está en el text, esa no se va a poder determinar. Entonces, esa es como la única precaución que me puede tener a la hora de crear el algoritmo. Claro, el ejercicio. ¿Tenemos alguna duda? ¿O ha sido suficientemente claro para todos? A mí me encanta cuando nadie dice nada. Todo el mundo se queda en un silencio. me Oye, sí, pero... Me despertaron, me despertaron. <laughs> la Señorita. idea no era que se graficara como la relación y eso. Eh... Sí, sí, sí. No es necesario. O sea, realmente el ejercicio de la graficación no es necesario. Yo la verdad, en este, en Python no, no, no he sabido cómo se grafica. Pero creo que esto, venga, busquemoslo. No sé cómo se grafica una red bayesiana. Entonces, eh, export eh, image. Eh, vamos a colocarle acá naive, naive budgets. Python. Vamos a aquí debe estar. La verdad nunca lo he, no, no me he puesto en, ese, en esa tareita, pero me imagino que debe estar. Ah, a ver, dice que se puede trabajar acá con Scartcher, clasificación. Vamos a ver aquí qué me puede mostrar. Esa sí no lo he hecho, pero bueno, pues hagámoslo aquí entre todos a ver si existe alguna forma de graficarlo. Allí ve, Ya no, o sea que hasta ahora el ejercicio me está diciendo es qué tanta relación tienen esos dos datos, los datos que están ahí. Sí, recu recuerde que nosotros tenemos, o sea, nosotros tenemos tres datos, ¿cierto? Nosotros tenemos eh, si es diabético o no, la presión sanguínea y además de eso, la glucosa. En los eh, algoritmos anteriores, nosotros creábamos algo que se llamaba la matriz de correlación. Donde mirábamos, ah, mire, pero este masito con este masito es el que mejor tiene matriz de correlación. Sobre todo lo usábamos mucho en la regresión lineal para saber cómo era esa línea de tendencia en el tiempo que me permitía generar un buen, una buena línea de tendencia, ¿cierto? En la regresión logística también se utiliza mucho. En este señor, no. Aquí él analiza el algoritmo de forma independiente. O sea, aquí no existe correlación ninguna entre las variables. O sea, que para, el, para este algoritmo, el hecho que la persona tenga glucosa alta y presión sanguínea baja no tiene nada que ver o que tiene arriba. Entonces, ¿qué tiene una ventaja? Pues que cada una de las variables es independiente. Entonces, es muy interesante porque analiza las variables de forma independiente y luego me hace una sumatoria de las mismas y me pues, tiene pues un valor resultante. Entonces, es mucho más real pero, pues, eh, de cierta manera, eh, me eh, con respecto a los otros, pues tiene ese peso, ¿no? Que no tiene eh, ninguna correlación, cosa que es falsa. Pues, déjenme mirar. Yo sé que debe haber alguno, estoy seguro que sí. Aparte, bueno, la esquivabilística, esto no lo hemos visto todavía. No, aquí no, no este no, no me mostró nada. Yo creo que se las quedo viendo, pero de, de, debe haber un código que me permita exportar. Eh, <laughs> ¿Qué OA? Classifier, tutorial. Ay, qué OA. Pensé que era algo interesante realmente. Bueno, les quedo viendo el código. Voy a buscarlo. Pero sí se puede. Sí se puede exportar así como de pronto nosotros exportábamos el, de el del árbol. También podemos generar un gráfico. No parecido, pero con ciertas similitudes con respecto a las, hasta a las variables. O sea, hace un gráfico en 2D. Es chévere. Pero no lo tengo en la mano. Entonces, se los quedo viendo. A ver, sigamos con otro ejercicio. Bueno, entonces, hasta ahora, digamos que nosotros tenemos unas redes bayesianas que me dan una definición binaria. O es una cosa o es la otra. Pero en el mundo real, digamos que, eh, por ejemplo... ¿En qué se usaría? Por ejemplo, en correos electrónicos, ¿cierto? En correos electrónicos, donde yo necesito saber si el correo es spam o no es spam. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, yo empiezo a hacer análisis eh, semánticos o análisis de PLN. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo una, un grupo de correos, ¿sí? Un grupo de correos y yo tengo claro que... Si los correos, por ejemplo, los empiezo a, a clasificar, si el correo dice, por ejemplo, promoción, si aquí el correo en alguna parte dice, uy, a ver, yo puedo, si en alguna parte ellos dice promoción, promoción. Entonces, esa es una variable que me permite determinar... Eh, el valor si un correo es o no eh, eh, spam o si otro por ejemplo dice promoción eh, dice promoción, perdón, promoción o por ejemplo dice, hay uno que se utiliza mucho y todavía la gente sigue cayendo es esto, ay, ahora se me olvidó la palabra cuando piden que usted les dé un incentivo económico ¿cómo se llama eso? que dice aporte a algo esto, ay, eso tiene un nombre o sea, más o menos así como que una causa, causa benéfica. O sea, es una causa, pero la palabra no tengo. Una causa benéfica. ¿Alguna, alguna ayuda para algunos niños en África que se están muriendo de hambre. ¿Donaciones? Donaciones. Gracias, esa es la palabra que estaba buscando. Donación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con donaciones, ¿sí? Son palabras que me permiten manejarlas. Entonces, cuando, la, cuando el sistema analiza el código el texto que se escribe, pues yo aprendo a manejarlos. Entonces yo tengo acá una serie de textos. Entonces, digamos que yo tengo acá. Eh, ay, espérame que ahora me perdí. Entonces yo tengo acá eh, palabras. 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 Y por acá tengo esto spam. ¿sí? Entonces acá tengo, por ejemplo, promoción. Promoción. Entonces, este man. lo perdón. Este man es, sí señor, este señor es spam, obviamente sí, ¿cierto? Por acá tengo esto, usta, pues, pues no, pues usta no, marica, eso no tiene ninguna, aunque ustedes digan que es spam y lo manden siempre para la papelera, eso no es spam, eso es informativo. Y por acá tengo donaciones, donación, donación, y por acá tengo uno, ¿cierto? Entonces yo cojo esto. Obviamente la palabra promoción no es una palabra que yo pueda trabajar en texto, eso sí, si lo convierto a una, un factor categórico, numérico. Entonces, promoción le pongo un 1, gusto le pongo un 2, donación le pongo un 2. Y al final, cuando llegue la persona, este es que analice el código, analice el, el texto escrito en el, en el email, pues una vez haya entrenado, lo maneja, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tengo la palabra promoción y donación? Pues la inferencia va a ser mayor, va a ser todavía mucho más. Pero ese cuenta que es por aparte. O sea, si solo encuentra la palabra promoción, no pasa nada. Pero si encuentra la palabra gusta, pero son totalmente separados. ¿sí? O por ejemplo, eh, además de palabras, eh, aparece otro, otra instancia que diga la hora. Entonces, normalmente las, las horas que se mandan las spam es en el cambio de, de día, o sea, a las 000 horas del día de envío. Entonces se hace un correo masivo y se hace, se envían a las 12 de la noche. Entonces los correos que son enviados entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana eh, son spam. O sea, porque pues quien está mandando un correo, o sea, qué persona despierta, normal, ser vivo, eh, manda un correo a las 2 de la mañana eh, con un propósito que no sea para ofrecer un servicio o sea, ofrecer una promoción. ¿Cierto? Entonces, eso se utiliza también otra clasificación y otras muchas características que se pueden adjuntar de, por ejemplo, el DNS, de donde el, perdón, el, el proveedor de servicio de internet donde se mejora, de donde se genera el correo. ¿Listo? Entonces, esto es prácticamente bueno para hacer el manejo de spam. ¿Listo? Pero pues vamos a hacer un ejercicio, este es un ejercicio clásico del de mundo de las... Ay, ¿por qué me sale así? Okay. Vamos a hacer otro ejercicio Bastante interesante. Este es un ejercicio, eh, creo que está. Este es load LoadWine Dataset. Uh, se Entonces, estos señores, vamos a ver si lo tengo por aquí en la mano. Sí, creo que es este. Este me gusta mucho porque es interesante. Es un dataset que se, que se tiene sobre cata de vinos, sobre la clasificación de vinos. Entonces, este señor lo que tiene acá es un, un, unos vinos eh, donde se tienen tres clasificaciones, clase 0, clase 1 y clase 2. Venga, miramos acá para que lo expliquemos un poco más a prontitud. Ay, no, esto no era lo que yo quería. Eh, hay una parte, no sé, ¿cómo usar? A ver... Es que hay uno que me gusta que está supremamente clarito. Trae este, por acá. ¿Es este será. Mm, mm, mm. No creo que no. No lo encuentro, no lo encuentro. Eh, me escribe. Vamos a ver. A ver si es este. Ah, bueno, sí, mira acá. hay siento archivos. Ton, ton, ton. Y. Ah, no, este es, más, este es un poquito más complejo. A ah, ver, no, sí. clase 1, clase 2 y clase 3. Y esto es lo que está buscando. Listo. Entonces, mire, este es, el, este es el archivo original o el dataset de donde fue publicado. Entonces, acá lo podemos querer poner en español para que nos ayude a especificar un poco más. Dice que pues esto es un trabajo eh, de un grupo de científicos donde hicieron un análisis químico de los vinos clasificados en la región de Italia. y se derivan o se clasifican en tres puntos, o sea, en tres clasificaciones, clase A, clase B, y clase, perdón, clase 0, clase 1, clase 2. Y pues los tres manejan varios componentes que me permiten determinar qué tipo de clase de vino es. Eh, aquí nos muestran, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, que la, por ejemplo, ¿qué información tiene? La cantidad de alcohol, qué ácido málico, qué ceniza, que bueno, la cantidad de características que traen los vinos que... Yo no soy muy fan, me encantan los vinos, pero nunca me he puesto a mirar qué tan ta cosa trae esa ¿Listo? Entonces, eh, pues vamos a trabajar con eso. Vamos a darse cuenta que aquí ya tenemos tres valores, o sea, ya no es binario, sino que ya son tres valores. Y vamos a mirar cómo se comportan las redes bayesianas en respecto a este. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el otro ejercicio. Entonces. Para que miremos, ah, bueno, ese, ese es el ejercicio. Ya estaba olvidando el ejercicio que ustedes van a hacer. Uh, 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 uh. Listo, listo. Entonces vamos a agregar acá un texto. Entonces vamos a colocar acá Trin y le vamos a colocar Naive. Naive budgets. Y load one. Load wine. Ese load wine es un... Yo creo que esos este es son los primeros que uno utiliza para aprender sobre lo que son redes bayesianas. Y también sobre regresión logística sí, se usa mucho. Regresiones logísticas, árboles de decisión. Eh, y pues vamos a usarlo aquí con nuestras amigas redes bayesianas. ¿Listo? Uh, esperen un momentito. Bien, entonces arranquemos el proceso. Nada, pues vamos a arrancar entonces con las los mismos seis puntos que están acá, ¿no? Entonces, P1, entonces voy a poner ponerme la pereza. Entonces voy a ponerle aquí un texto. Numeral, numeral, chiquitín. Importar librerías. Entonces, la pereza obviamente aumentó. Bueno, optimicemos el tiempo. Entonces con control C y código control V. Ahí tenemos las mismas librerías que vamos a utilizar. Vamos a traer, vamos a hacer el de cargar datos. Bueno, bueno, este ya no se va a cargar todo desde eHub, sino que vamos a cargar los datos desde el dataset propio que tiene SCALER Learn para hacer ejercicios. Bien, listo, listo. Entonces, tigrin, tigrin, t2, pero desde datasets, eh, SCALERN, perdón, desde sklearn.dataset. Estos son los datasets propios de SQL que están gratis para que los podamos usar para aprender a manejar un algoritmo u otro, ¿cierto? Entonces acá simplemente le decimos esto from desde ese color ese color arm vamos a importar eh, mi amigo datasets desde el datasets y vamos a decirle aquí que debe la base de datos llamémoslo a vino database wine es igual a Datasets, punto, uh, si buenas, uh, no me lo carga, porque, load wine, corremos a ver si me lo ejecuta bien, sí, perfecto, este pues no lo ejecuto, este lo coloqué, porque pues en caso de que después, quiera uno ejecutar solamente este ejercicio, el segundo y no el primero, pues solamente llama aquí este, ¿cierto? Pero no lo necesito llamarlo porque precisamente yo tengo las mismas librerías, por lo tanto, eso ya está en, en, en la memoria RAM del servidor, por lo tanto, no lo voy a volver a llamar. Listo, aquí cargamos esto, luego viene una versión 2.1, que sería, eh, numeral, numeral, P2. Punto uno que se llama convirtiendo en data frame. Eh, recuerde que eh, para que recordemos un poquito, este señores, los datasets que vienen propios de ellos, ellos vienen separados todos. Entonces ellos tienen acá, ellos no vienen todo en una sola tabla, ellos traen un gran conjunto, eh, se llama load data, es load way, es un gran conjunto, pero ahí por dentro tiene eh, por una parte tiene las, las variables generales de todo el proceso, cierto, y no las y no las traen con con título, sino que todas simplemente vienen así en una tabla. Aquí en otra tabla por separado traen algo que se llama el target, traen el target que es esa columna adicional que se utiliza para definir la clasificación y por aquí bueno, creo que me quedó un poquito y por aquí traen las features las features las hoy, hoy estoy malo para pintar features bueno ustedes me entienden <laughs> las features que es las los nombres de estas filas de estas columnas entonces pues nada vamos a Vamos a usar esta vaina y vamos a crear un data frame con eso, que es pues, mucho más práctico. Yo la verdad no sé por qué lo llamaron así. Me gustan más los CSCs, pero pues a ellos les gusta así. Y hay que respetar su política. Entonces, nada, vamos a convertir esto en un dataset. Entonces, vamos a crear acá un código. Y vamos a crear un dataset. Entonces, lo vamos a llamar df.wine, como para que sigamos con el nombre. Vamos a decirle que esto es un pd.dataframe. Eh, Vamos a crear un data frame donde esto, la data del ejercicio está en Dbquine.data. ¿Sí? Está súper sencillo. Y los nombres de las columnas, columns, están dentro de Db. Perdón, DB wine, ahora sí, wine punto, y este se llama Feature names porque pues como le digo, o sea, vienen aparte las columnas y vienen aparte los nombres ¿por qué lo hacen así? I don't know y pues la verdad no me gusta eso, y vamos a crear una nueva, que se llama df wine vamos a ponerle, vamos a crear una variable nueva dentro de ese data frame que se llama target o inclusive, llamémoslo mejor te llamémoslo eh, wine class, ¿cierto? Clase de vinos. Y este señor va a ser: esto es igual a DB, Wine.Target. Listo. Y vamos a decir acá Df Wine. Eh, Estamos a poner acá 10. Si yo ejecuto esto, entonces, entonces mira, ah, qué bonito, qué elegante, qué chévere, sí, mucho más decente, pienso yo. Entonces ya nos muestra todo como si fuera una tablita Excel, lo más de bonita, con sus columnitas, con sus pilitas, eh, con, con, ¿cómo es? con filas de tipo separaditos por colores, ah, chimbita, bacano. Con los diferentes nombres de las columnas, que col, que alcohol, que ácido, que no sé qué onda, qué tal cosa. Y aquí al final, una que nosotros acabamos de crear, que se llama Wine Class, que él la llama Target. ¿sí? Que ese, y que trae pues tres clasificaciones: no eh, clase 1, clase 2 y clase 3. Eso tiene un nombre. Eso es, a mí se me olvidó en esos momentos cuáles son. Es ahí creo que, pues a ver, sí, aquí creo que los tenían. Aquí a veces lo colocan. Uh, Espérenme un segundo. Por aquí a veces en algunas de estas lo traen, me gusta porque son ellos son juiciositos cuando hacen esta exposición y explican cómo se llaman los vinos y que bueno creo que este no fue bueno ahí está el es chévere bueno hasta acá ya tenemos el, el los datos ya en un data frame mucho más práctico mucho más sencillo de hacer y como digamos que de cierta manera lo que estamos acostumbrados a trabajar hay gente que le gusta trabajar de la forma antigua, ¿cierto? Aquí con, con el data por aparte, con los nombres por aparte y con el target por aparte. Pues bueno, ¿cierto? Inclusive, si lo ponemos acá, entonces acá le podemos colocar, acá le colocamos db wine punto y acá el dex, ¿cierto? Para que lo miremos acá un poquito a profundidad. Entonces acá él nos muestra... Ay, es que este no me gusta como lo muestra acá, Espera. Ya no lo muestra más bonito. Nos dice que esto es una base de datos de vinos que tiene 178 registros, chiquitico, es una base de datos chiquitica, que tiene 13 atributos y que tiene eh, 50, aproximadamente 50 registros para cada una de las clases. ¿cierto? Acá nos muestras cuáles son las tres clases. Entonces, mira, acá están los diferentes, los diferentes eh, características y las tres posibles clases. Clase 1, clase 2 y clase 3. Acá nos muestran, es muy parecido al de script que nosotros mirábamos, que el valor máximo, el valor mínimo. Y si, pues, queremos conocer un poco más a profundidad de qué es lo que se trata este ejercicio, pues ahí nos muestran una, un proceso base en el que podemos como chismosear un poquito. Listo. Listo. Pues, Ahora viene el paso número tres, que se llama Conociendo los Datos. Listo. Entonces, dése cuenta que esto es repite, 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 repite. Por ahora. No crean que esto va a ser hasta, o hasta hoy. Hacemos este cuento. Ya a partir de la próxima semana arrancamos un tema mucho más interesante. Y es que ya vamos a hacer un ejercicio real, o sea, ya vamos a hacer dejar de hacer eh, maricaditas de entrenar y probar, entrenar y probar y no, no, entrene, pruebe genéreme, o sea, coja ese, ese ese modelo eh, eh conviértamelo en un en un archivo externo que yo pueda descargar y con ese llévemelo para una página web o llévemelo para un dispositivo móvil o llévemelo para una computadora, un servidor, pero ya aparte, o sea, ya está fuera el entrenamiento, ya es un es un podríamos decir que un archivo ejecutable, o sea, ya no necesita entrenamiento, ya con ese solito me lo llevo por allá, puedo implementarlo en Python, puedo implementarlo en C#, puedo implementarlo en C++, donde a mí se me dé la buena voluntad de montarlo, ¿listo? Vamos a hacerlo para... Uy, 3 y 33. Uy, hola, uno mira, yo hablo bastante. Mis disculpas, me debo llevar de la emoción. Yo sé que es un tema que de pronto no los mata, pero ya veremos. Si no los mata. Eh, conociendo los datos, vamos a conocer los datos, entonces pues podemos hacer la típica consulta que siempre hacemos, que es green de Ahora que miremos aquí qué tiene él. Ay, ¿qué pasó? DB1. Ay, pero ¿qué se me fue. Ah, perdón. Perdón. Es DF. DB es el de la base de datos base. DF1.descript. Y además no era describe, sino describe. Entonces acá vemos la tablita. Todos tienen 178 registros. Así por encimito, o sea, quiere decir que no tenemos ningún archivo en nulo, súper bien. Entonces pues aquí podemos mirar valores máximos, valores mínimos. Acá tenemos <coughs> eh, la clase Wine, que es la que nos interesaba más que todo, donde nos muestra cuál es el valor mínimo, el valor medio, el valor alt, mayor. Entonces el, el valor más pequeño es un 0 y el valor más alto es un 2, o sea, 0, 1 y 2. una cosa loca. Por si sí se dan cuenta que a veces uno empieza a mirar esos ejercicios y me dicen, pero este ejercicio es una bobada comparado con lo que hemos hecho. Un análisis de, 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 de la el del banco, el de la parte de, del clima. Entonces uno dice, no, pero o sea, esto ya se vuelve sencillo. O sea, ya uno dice, ah, esto es fácil, hermano. Suélteme lo que yo lo hago. Y eso que estoy haciendo lo, lo más básico. Yo, eh, ah, bueno, o sea, a mí se me olvidaba. Eh, creo que ya lo había hecho, pero si no lo he hecho, me disculpo. Quiero felicitar a Nicole. Y quiero felicitar a Nicole con quién tú estabas con Mayra, ¿cierto? En el parcial. Sí, señor. Quiero felicitarlas acá en público. Excelente parcial. Espero que la hayan hecho ustedes solitas. Yo sé que sí, yo creo en ustedes, en la palabra de ustedes. Me gustó cómo explicaron el proceso. Muy bien. Hay otros compañeros. No me acuerdo, creo que fue, que mmm, fue el que me hizo el otro ejercicio que también me encantó muchísimo. Creo que fue Franco. Franco, Franco, ¿tú con quién estabas? ¿O fue José? con Laura con Laura sí Franco Franco y Laura también hicieron un ejercicio muy similar eh, bueno no similar en cuanto al código eh, me gustó cogieron el primer algoritmo aplicaron esto eh, regresión logística y lo hicieron o sea es, eso era lo que yo quería que hicieran ese que aprendieran a mirar eh, lo que yo hago o lo que ustedes deben aprender a hacer en este mundo de la inteligencia artificial bueno ya tengo una dataset eh, apico esto, apico esto, ¿con cuál me quedo? ¿Con este o con este? Ay, no sé. ¿O con este y este y este? Ay, no sé. Pero no. O, ¿O este o esto este? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta materia. No solamente que aprendan a echar carreta como yo, que hay que leer datos, que entrenar, que no. No, no, no. Aprendan a tener esa capacidad eh, crítica de saber cuál es el algoritmo que les puede servir para el proceso que, o proyecto que van a implementar. ¿Listo? Muchas, muchas felicitaciones a, a Nicole, a Mayra, a Franco y a Laura, me parecieron excelentes sus trabajos. Eh, siento que les hice un, un parcial muy fácil ahora que lo veo. Les prometo que en el segundo corte va a ser un parcial más digno de ustedes. Un parcial que realmente digan, uy, este parcial sí, sí está bueno. Porque es que todo el mundo sacó notas excelentes, Ala. Nadie sacó una nota mala. O dos cosas. O la están súper volando o, o me están haciendo copia. ¿Cuál será? No, me interesa. Yo creo en ustedes, yo creo en ustedes y, y ojalá de verdad estén cogiendo el curso con toda la seriedad del caso. ¿Listo? Bueno, menos charla y más acción. Eh, bueno, ya conocimos acá los datos, ya pues no vamos a hacer el de is null, porque pues no es necesario, ya sabemos que todos los datos están completos, vamos a graficarlos. Entonces vamos aquí a hacer una, un proceso de graficación. Es que sería P2, T1, ah, no, perdón, P3, P3 graficando datos. Eh, bien, y pues vamos a hacerlo los mismos que estábamos haciendo arriba. Entonces, acá chiquitín, chiquitín, traficando datos. Chiquitín. Este no es, este se llama, eh, ¿cómo es que lo llamamos al final? Wine class, ¿cierto? Wine class. Es para que miremos las clases, cómo están distribuidas. Ay, que me quedó mal. Ah, ok, cierto que no es DF, es DF Wine. Tín, tín, tín. Sí. Listo. Entonces acá tenemos como están distribuidas. La clase 1 es la clase que tiene mayor proporcionalidad de registros en el dataset. El que le sigue es la clase 0 y, y la clase 2 es el como el, el más pequeñito con respecto a ese proceso, ¿cierto? Vamos a hacer el, el mismo que hicimos en el de aquí arribita el de ese burn. Entonces vamos a ponerlo acá. Chum, chum. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Tigrin y tigrin. Entonces, obviamente, los colores van a cambiar dependiendo de mi amigo Wine. Entonces, se llama Wine Clash. Y voy a trabajar con tres. Bueno, aquí tengo glucosa y presión. Vamos a colocar. A ver, vamos a colocar cuál colocamos. Coloquemos, por ejemplo, alcohol. Vamos a coger los tres primeros. Vamos a coger acá alcohol. Vamos a coger acá. Yo estos, estos datos no los literalmente yo no los, no los conozco mucho y no me he puesto a cacharrearlos demasiado. Y tiquitín, tiquitín. Y acá vamos a coger, no sé, magnesio. Bueno, el color, intensidad del color, vamos a ver. Estoy, estoy por ahora simplemente chico, ¿cierto? ¿Listo? Y tiquitín. Ay, ¿qué pasó? Que se me fue. Ah, claro. No es DF, sino DF. Guay. Siempre me olvida cambiar eso. Tin, 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 tin. ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, mire, ya hasta me lo colocó los colores de, <laughs> del tipo vino, ¿no? <laughs> Ve, interesante! Esto estuvo chévere. Me colocó los colores del tipo del vino. Interesante, ¿verdad? No me colocó rojo, verde, sino un color ahí, alusivo al vino. Ve, chévere! Eso, ahorita nos tomamos un vinito después de clase, porque ya en clase no se puede. Bien, miremos acá las cosas, ¿no? Entonces, acá podemos ver, mire, dése cuenta que, por ejemplo, eh, este ejercicio no se podría aplicar fácilmente eh, con camins, ¿cierto? Entonces, eh, tampoco podría aplicar una regresión eh, logística fácil, o sea, no es tan fácil de manejarla. Eh, por la misma situación de, los, de, de la distribución de los colores, cierto, no existe unos puntos como tan fácil de separarse para poder generar una segmentación, pero yo necesito clasificarla, entonces, o oh, acordé por allá un profesor eh, fastidioso de la Universidad de Santo Tomás nos decía que si eh, no están bien claros los datos y no están suficientemente buenos entonces pues tenemos que utilizar una revisión logística cuando los datos están bien separaditos, esa es perfecta pero cuando ya están muy mezcladitos es mejor utilizar una red bayesiana perfecto, utilicemos red bayesiana uy sí, funciona. listo entonces para que pronto tengamos por ahí presente Listo, ya tenemos acá, separemos los datos, entonces vamos a separar los datos acá en, perdón, en X y Y. Esto es casi lo mismo, si se dan cuenta, ¿cierto? Si esto es repitis, es repetis, repitis, repetis, y ya después esto se vuelve un, o sea, ya después a ustedes les va a parecer esto un tema supremamente fácil, porque es simplemente repetitivo. Solamente lo importante que ustedes tienen que tener claro es aprender a identificar qué algoritmo es el que usan dependiendo de los datos. Eso es todo. Entonces, va, nos bueno, venimos aquí a lo mismo. Vamos a coger acá en X y Y. Aquí está lo mismo. Separando los datos en X y Y. Entonces, aquí vamos a separar los datos. Obviamente no vamos a separar en, con diabetes. Y aquí este señor no se llama DF, sino que se llama DF Wine lo mismo acá mi amigo de F se llama de F Wine y ahora este señor no se llama diabetes sino que se llama eh, Wineclax y tiquitín y tiquitín y listo separamos los datos en X y Y perfecto sí o no listo qué viene ahora listo viene a separarlos en el train y en el text entonces tiquitín Control C viene para acá texto tiquitín tiquín. Control B, tan, 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 codiguito, ticket listo. Vamos acá. Yo soy perezosito, entonces tí, tí, tí. Aquí, esto, lo que recuerdo, esta es una base de datos chirriquitica, como se pudieron dar cuenta. O sea, chirriquitica en registros, pero grande en dimensiones. O sea, tiene bastantes dimensiones, aunque tiene muy poquitos registros. ¿Sí? Alguien tuvimos una discusión la semana pasada porque decía: ¿Cómo me va a crear usted una inteligencia artificial con 500 registros? ¿Saben? No es muy chiquito. Yo no. Usted puede crear una inteligencia artificial con 100 registros. Perfectamente. O sea, si la base de datos, o sea, si el, el, el dataset es lo suficientemente variado y puede tener la capacidad de conocer el universo que se maneja esa problemática. Perfecto, hasta con, 20, hasta con 20 registros puedes crear una, una, una inteligencia artificial. Lo que pasa es que si usted entre esos 20 no contempló otras posibilidades, pues hermano, posiblemente su inteligencia artificial sea racista, sexista, xenofóbica, machista. Por eso es lo que pasan por esas cosas, porque no tengo suficientes datos para poder entender toda mi realidad. Vamos a dejarla así, X y Y, listo, tin, 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 tin. Bueno, mentira, vamos a aumentarle acá a 109, porque necesito que me los revuelva así, bien, bien revueltos, o sea, me, me revuelva bien ese set porque como son tan poquitos, pues eh, de pronto eh, la posibilidad de revolverlos va a ser tiquiri y uno como que, ah, no, pues se mató revolviendo. Entonces mejor que coja así y lo revuelva bastante, o sea, los mezcle bastante, para que tenga una buena variedad, listo. Vamos a revolverlos acá bastante. Listo, ya lo revolvimos bastante. Ahora lo que venimos acá es instanciamos el modelo. Entonces instanciamos el algoritmo P5. El tin, tin tin, Y tin, 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 tin. Listo. Y luego código. Y luego vengo acá. y yu, 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 yu. ¿Dónde está mi amigo? Acá. Y, chum, tan, tan. Instanciamos el modelo. Ya no lo vamos a llamar Nava, porque Nava ya, ya lo llamamos. Entonces lo vamos a llamar Nava Wine. Wine. Y le vamos a decir que Nava Wine entrene, ¿cierto? Para separar ahí los datos. y tí, tín, Ya el mansito se entrenó acá. Él nos muestra acá que es eso. Y ahora vamos a hacerlo fácil, que es la predicción del ejercicio. Entonces vamos a hacer la predicción. P6. Tinguiti. Y venimos acá. Texto. Tinguiti, tinguiti, Tingiti. Y ahora venimos acá a predicciones y control C y código ting. Y aquí vamos a Acuario Guain. Y este señor se llama Nava Wine. Nava Guain, Y coge y listo. Uf, me dio... Un 90%. ¿sí? Mira lo que pasa. Si yo no revuelvo bastante el ejercicio, por ejemplo, si yo lo dejo como el que estaba antes, que estaba era en 42, ¿cierto? Yo sí, creo que el que estaba en 42. Pero, pero chismoseamos. Tin, 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 tin. Sí, en 42. Dejémoslo en 42 para que vean qué pasa cuando yo no revuelvo bastante el ejercicio. O sea, cojo esto y hago. Tic, tic, Uff, se mató este man haciendo esa vuelta, ¿sí o no? ¡Qué desgaste! Entonces lo voy a ejecutar así. Mira, 100%, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy creando con esto? ¿Se acuerdan cuando yo por allá en reuniones anteriores yo les decía lo de esto overfitting y underfitting? ¿Se acuerdan ese, ese término que les mencioné? ¿Alguien me puede decir qué es underfitting? Overfitting? Franco José, Nicole, ¿alguien sabe alguien recuerda qué es eso de underfitting y overfitting? Miguel oh. Overfitting sería, perdón, sí, overfitting sería cuando el, como que el, el modelo se aprendió de memoria en el dataset de entrenamiento. Y predice Exacto. bien el dataset de entrenamiento, pero no predice bien con el de prueba. Exacto. O exact. sea, el man es un monstruo entrenando con los de entrenamiento. O sea, eso es como cuando usted... Eh, hagamos un comparativo. Eso es como cuando usted aprende a jugar fútbol eh, con, sus, con, con su primito. Sí, con, con, el chico, con el primito de 5 añitos, y usted le gana, y dice, pues madre, soy un duro, ¡Ah! suélteme, le gano 7-0, 15-0, pero es peladito de 5 años, hermano, Eso no tiene razón de ser, y usted se va a jugar un partido allá con los amigos y le pegan una goleada y la más berraca, lo dejan 60-0, y dice, pero ¿y qué pasó? Si yo le ganaba a mi primito 5-0, ¿por qué vengo a acabar con mis amigos y me ganan 60-0? Entonces, eso pasa con el underfitting y el overfitting, ¿cierto? Esos son errores que se presentan. Y esto es porque cuando el proceso de entrenamiento, eh, yo no revolví bien el modelo. O sea, simplemente cogí los primeros puntos y luego otros puntos y ya, eso es algo. Entonces, ¿qué pasa? Él está haciéndome acá, él me está haciendo overfitting, me está, está sobreentrenando. Entonces, si yo le pasara un dato totalmente ajeno al dataset que está ahí, posiblemente no me lo pueda determinar. Entonces, lo mejor que uno hace es que cuando hay datos pequeños, cuando son va esto. Eh, dataset pequeños, pues... Hacemos una buena... Un buen... Sistema de aleatoriedad... En el proceso de obtención de un algoritmo. Entonces... Ah, no, venga, este man me sacó un 90. Bien, o sea, el man bien. Señores, algoritmo que me saque un 98% para arriba... Desconfíe. Desconfíe. Ah, es que este man sacó un 99. Uf, eso me suena mucho a Overfit. O sea entrenó monstruo con el primito, pero va, suéltelo allá con los duros de la selección a ver cómo le va. Ahorita que estamos en las eliminatorias, ¿cierto? Entonces, seamos muy precavidos con esos valores. ¿Cómo sabe uno esos valores? Hombre, cuando usted empieza a mirar que como que está demasiado perfecto, o sea, demasiado perfecto no es bueno. Inteligencia artificial, las cosas perfectas, no, no. eso es pura mentira, eso es puro, pura carreta. De abogado. ¿Listo? Eh, ingenieros, son las 3 y 49 de la tarde. Vamos a dar un espacio, un pequeño paréntesis para relajar la mente, para relajarnos y nos vemos a las 4 y un poquito, ¿cierto? Las 4 y 5 minutos, como para que se relajen un poco. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer acá? Bien. Listo. Vamos a continuar con, el, con otro tema, con el último modelo que vamos a trabajar antes de trabajar ya con el proceso duro que son las redes neuronales. Listo con la parte del deep learning. Entonces vamos a trabajar un tema de ese es otro de los algoritmos que a mí me parece que es súper práctico. Bueno, yo creo que todo lo que vayamos haciendo aquí hasta aquí podemos decir lo que ya ya nos sentimos unos duritos, o sea, unas duras, ya las señoritas ustedes ya ven, ingenieras ya ven decir, "Ah, yo ya de inteligencia ya domino un poquito esa vuelta, ya sé qué qué se trata este universo." como para entenderlo, ¿cierto? Igual lo que les he dicho es que siempre tenemos que tener presentes que lo que nosotros hacemos es solamente una pequeña parte, ¿cierto? Todo depende, todo depende de, de la data. O sea, si tenemos una buena data, esto, podemos lograr cosas increíbles y podemos mirar buen algoritmo, pero todo depende de ese proceso. Si nosotros hacemos un mal levantamiento de los datos. De ahí para arriba esa vaina no sirve en nada, listo. Entonces pues vamos a ver otro algoritmo muy interesante que se llama super vector machines, eh, enfocado pues a todo lo que tiene que ver. Entonces ya tenemos varios modelos o varios algoritmos que hemos estado conociendo a través del semestre, regresiones lineales, regresiones logísticas, árboles de decisión, tanto de clasificación como de regresión, k redes bayesianas y vamos a ver un tema final de este. ¿Qué son máquinas de vectores de soporte? Entonces, máquinas de vectores de soporte es un algoritmo, va a decir, otra oh, vez el mismo tema, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La inferencia de los datos y sobre todo su utilidad con respecto a cada problemática. Por eso es que hasta hoy en el mundo no hemos podido crear o no se ha creado ninguna inteligencia universal. Eh, el ejemplo puntual de lo que se que ha llegado, al, es, nosotros siempre hacemos inteligencias especializadas, ¿no? La inteligencia que se encanta de hacer el spam, es, mire, esa de allá. La inteligencia que ayuda a predecir si un cliente va a pagar a tiempo, sí o no, este señor. La inteligencia que juega ajedrez, la inteligencia que juega Go, la inteligencia que juega Mario, Mario, la inteligencia que juega Flipper Bird, ¿verdad? pero son inteligencias que solamente saben hacer eso pero ellos no saben qué es ajedrez, no saben quién lo inventó, por qué se inventó, cuál es el propósito de esta vuelta. Simplemente lo saben jugar. Inclu inclusive, ellos no saben, esas inteligencias no tienen idea de lo que es ganar o de lo que es perder. O sea, el concepto que para nosotros los seres humanos implica esto, eh, perder o ganar un juego, ¿cierto? Eso, una inteligencia todavía artificial, no sabe hacer eso. Cuando lleguemos a, a ese nivel, uff. Sacamos del estadio. Por ahora, inteligencias artificiales, machine learning, deep learning, supremamente puntual, o sea, al puntico. ¿Listo? Y eso es lo que nos vamos a, a tratar de hacer este semestre. ¡Ay, oh, usted me ilusionó! No, pues, es las cosas claras, ¿no? Entonces, ¿qué son las máquinas de soporte, los Super Vector Machines? ¿Cómo funcionan? ¿Dónde se usa? Y un ejercicio práctico para como cómo es la vuelta, ¿cierto? Entonces, para tenerlo claro ahí con respecto a esta vuelta. Entonces, ¿qué son las máquinas de vectores, o sea, los super vector machine o, o máquinas de vectores? Entonces, qué es lo que hacemos con esto? Eh, lo que realmente hace es una pequeña clusterización. si sí, es como una es una mezcla entre entre camins, regresión lineal, regresión logística y redes bayesianas. Para mí esta vaina es una mezcla de todo, pero es chévere porque Realmente lo que hace es que me permite crear, como su nombre lo dice ahí, unos vectores de soporte eh, lo más cercanos al hiperplan. Entonces definimos un grupo de datos, lo separamos, generamos unas líneas que separación. Y por último podemos generar esas líneas. Entonces eso, entonces aplicaríamos un poquito de camins, aplicaríamos un poquito de regresiones logísticas en cuanto al concepto, ¿no? Pues el algoritmo es totalmente diferente, pero pues es el puntual lo que se busca con esto. ¿cierto? Entonces lo que se hace con esto es buscar un buen sistema. Entre más separados tengamos los datos, mejor es el algoritmo. ¿Cómo lo separamos? Ahorita vamos a mirar algo que nos, que se hace en el mundo de la, del Machine Learning, que es extrapolar datos. ¿What? ¿Qué es esa vaina? Entonces es, normalmente nosotros siempre manejamos datos en X y en Y, ¿cierto? Datos en X, datos en Y. Pero para este algoritmo vamos a manejar el, el, la, la dimensión Z. Entonces vamos a coger los datos que están en X y en Y y algunos los vamos a pasar a Z. De esa manera extrapolamos ese dato y podemos hacer una separación, un rompimiento espacial de los datos. Por ya darles un nombre ahí genérico. Entonces, eh, esto nació por allá en los años del 1960. Yo lo vine a escuchar. En los años 90, en los años 90 se hizo muy popular, como muy interesante. Cuando estuve estudiando en la universidad, se hablaba mucho de Super Vector Machine, de pues, lo último en guarachas, es la cosa más maravillosa del mundo. Pero nada, estuvimos ahí trabajando en esas cosas. Es capaz de realizar clasificación, regresión y detección de valores atípicos. O sea, es muy interesante ese algoritmo. Ese algoritmo, digamos que es una versión mejorada, es un, un means con esteroides, que es, un, es una regresión logística con esteroides, una red bayesiana con esteroides. Es chévere. ¿sabes? Ventajas que tienen frente a otros algoritmos. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, primero, una alta precisión. Yo creo que eso es lo que nos hace optar por este algoritmo. En procesamiento de lenguaje natural, para mí, su perfecto Machine es lo más. O sea, es una cosa genial. Ay, pero usted acaba de decir que estos redes bayesianas no es son los máximo. Eh, sí, claro. Son lo máximo, pero si uno compara en cuanto a las cosas, por eso es que aumentamos, ¿no? por eso es que pasamos de regresión logística, re, perdón, regresión lineal, regresión logística, árboles, y ahora llegamos como al top, ¿no? al, al, al duro, uno de los duros allá que es su perfecto machete. Entonces. Eh, es muchísimo mejor en comparación con regresión logística, con árboles de decisión, y se pelean duro, ahí hay una pelea dura, ahí entre, lo, entre redes bayesianas y entre, entre Superfecto Machine, entre SVM, ¿cierto? Es una, una peleita ahí como, como cheveronca. Esto me permite, bueno, Superfecto Machine es un algoritmo que me permite clasificaciones lineales, o generar clasificadores lineales, donde me permite generar un hiperplano, o sea, un proceso adicional. Mm, eh, vamos a mirar por qué se trabaja en esto, que es una transformación lineal o no implícita, vamos a conocer un poquito a profundidad, ¿cierto? De pronto estos temas o estos términos no son como muy claros acá, pero ahorita lo conocemos y nos vamos a dar cuenta que es súper práctico. Bien, ¿qué es lo que hace este mancito? Este mancito tiene dos objetivos fundamentales. Uno, separa los datos. Yo estoy... Entonces, tenemos un pocorón de datos ahí entremezclados, ahí uno que otro, así como mirábamos aquí el ejercicio de redes vallesianas. Venga, sí, lo miramos por acá. ¿Ahora que lo hice? Ahora se me perdió. Sí, el de redes vallesianas. Sí, tenemos esta cantidad de datos acá, esta mezcolanza, eh, que pues es difícil poder separar los datos. Entonces, unís, sí, venga, pero yo ahí como aplico un CAMINS, ¿cierto? No, lo, es difícil poder aplicarlo porque los datos no son suficientemente. Eh, separables de un universo, así como en un plano cartesiano X y Y. ¿sí? Entonces, lo que hace Man este mancito es, primero, separa los datos en forma de caminos o en forma de clusters, listo Después de eso, me genera hiperplanos. ¿Qué son hiperplanos? Son líneas, así como las que ustedes ven ahí en la pantalla. Entonces, acá tenemos una línea roja, una línea azul, una línea verde. Y acá tenemos, ay, espere que a mí me gusta que ya que lo puedo trabajar así, mejor así. Esto, yo tengo una serie de líneas acá en este proceso, pero entonces, ¿cuál es el más idóneo? ¿Cómo así que cuál es el más idóneo? Pues resulta que cuál es el que me permite que esta separación que yo tengo acá entre los datos sea el ideal, ¿cierto? ¿En cuál de los dos espacios hay más, en cuál de los dos grupos hay más espacio? Sí, acá tengo un grupo 1, aquí tengo un grupo 2, entonces, pues, ¿qué me queda mejor? Pintarlo así, o pintarlo de pronto eh, así, ¿sí? De pronto pintarlo así, que sería este hiperplano, o de pronto pintar este que es hacia arriba. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Determinar si que este no, que este no, y que este sí. ¿sí? Entonces, lo que hace el algoritmo es pintar los hiperplanos en un Proceso imaginario, imaginario y definirme cuál es ese margen máximo entre los hiperplanos para poder definir cuál es el idóneo. Entonces, pues eso es lo que él hace. Primero, coge los, los, los datos, me los separa y por último, escoge cuál es el hiperplano de mejor idoneidad. Sí, más o menos así. De grosso modo. Yo le explicaba que pues, esto es aprender a usar cajas negras, pero no complicaron la vida porque si no, duramos, todavía estaríamos explicando lo de y logísticas. Bien, entonces, ¿qué es lo que él hace? Entonces, lo que hacemos nosotros es aprender a utilizar la extrapolación o utilización de kernels para extrapolar o para pasar a una dimensión superior o una dimensión aparte un dato. ¿Cómo así? Entonces yo tengo unos datos aquí. Una cosa que pues, es, no podría poder decir, ah, es que mire, acá hay un clúster. Yo le pues, ah, sí, mira, acá hay un cluster, pero aquí hay otro cluster. Pues, ¿cómo así? ¿Usted me está pintando una dona? No eso, no, eso no es un cluster. Entonces, eso no tiene lógica. Ah, bueno, entonces esto es un cluster. Y esto, a ver, eh, eh, esto. Eh, esto es otro clúster, pero este es? no, eso no es un clúster, esa sencillamente no. O sea, ese algoritmo no sirve para eso, cierto. O sea, la clusterización no sirve para esa vuelta. Eh, no, pues esto, mmm, aplíqueme regresión logística, no, no, porque los datos no están por acá, ni por acá, ni por acá, ni por acá, ni por acá. O sea, no, ay, perdón, se me fue la mano. Entonces, no tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros tenemos los datos en X y Y y mira la diferencia que hacemos una cosa sustancial. Pasamos los datos de tenerlos en X a X y el plano Y lo pasamos al plano Z. Eso es lo que hacemos. Entonces, ya dejamos de verlo en posición X y Y. Recuerde que cuando estamos hablando de plano X, entonces acá tenemos un plano y acá tenemos Z, ¿no? Entonces acá tenemos el plano X, Y y Z. El y, z. Entonces lo que hacemos es que cogemos esos datos que están pintados acá y los pasamos a, una, a otra dimensión, logrando que los datos que se ven en posición X y Y así, ahora los podamos ver así. Sí, mire, acá ya tenemos un clúster, y aquí ya tenemos otro clúster. Ese es el gran misterio que hace su perfecto machín. Pero bueno, ¿y esa vuelta para qué sirve? O sea, ah, bueno, sí, el man, el man que sido esta vuelta bien, bacano, o sea, chimbita. Y ajá, ¿y esa vaina para qué? Bueno, pues esa vaina nos sirve para muchas cositas interesantes. Por ejemplo, ¿en qué lo podemos utilizar? Entonces... Eh, todo lo que tiene que ver con modelos lineales, regresiones lineales, clasificaciones multirespuestas, regresiones puntuales, clasificaciones no lineales con modelos lineales, pero eh, por favor, más exacto, o sea, más puntual, eso en qué lo puedo usar en la vida real, o sea, saquemos a los matemáticos y los estadísticos aparte y dígame dónde lo uso en la industria, ¿no, socio? Mire, súper práctico. Se la tengo, parcero, no se preocupe, mire, se la tengo aquí. La puedes usar. En la detección de rostros en cámaras fotográficas. Eso lo vemos todo el tiempo. No sé ustedes, pero mi camarita Sony, mi camarita, ahora, ¿yo qué la hice? Esta, esta camarita que yo tengo que es un clásico. Ahora, bueno, no la tengo por acá, se me perdió. Ah, mire, esta. Una Sony Handicap, esta Sony esta Handycam, que es un clásico de las. Toda función, es una cámara buenísima. Y él tiene un detección de rostros. Entonces, cuando yo coloco acá la cámara, me activo acá la cámara y yo pongo aquí, él me muestra el recuadrito acá en este. Entonces, acá en la, en la camarita, en la pantalla, me muestra el recuadro de detección de rostros. Y yo acá le puedo venir al menú y decirle que me configura eso. Entonces, lo vemos en una cámara. Las, camarita, las cámaras típicas, vemos esa, esa, esa tecnología. Ahí está, cierto, entonces es algo que sí existe, cierto. Detección de cuerpos en cámaras de seguridad, eso también lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver más adelante, en el tercer corte cuando estemos mirando visión por computadoras, vamos a ver estas cositas. Otra vez con su clasificación de correos en spam, pero este man sí es fastidioso. Supéralo, profe, supéralo. <laughs> no, también se puede utilizar para para trabajar spam recuerde lo que yo les decía, eh, todo lo que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural, este gran universo, los duros en este proceso son las redes neuronales, también tenemos los super vector machines, que es el que estamos trabajando, ¿sí? Y tenemos las naive Valles, las redes vallesianas, ¿cierto? Son como los hay como los duros, hay como los que pegan duro y se pelean esa vuelta. ¿En qué se pelean? En la inferencia que se resulta de la aplicación del modelo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un proceso bien chévengo. ¡Ay! ¿Otra vez usted con la clasificación de artículos? Hermano, sí. Eso es súper práctico. ¿Y otra vez dele usted con el PLN? También, sí, señor. Todo eso, Aina. ¿no? Y hoy en día, están utilizándose mucho en el blockchain, el la transferencia de, de documentos mediante el sistema blockchain y se está utilizando también en la minería de, de Ay, ahora se me olvidó cómo se llama de, de criptomonedas en la minería de criptomonedas se está utilizando mucho super vector machine eso tiene un costo altísimo no no un costo en dinero un costo en hardware para poder ejecutar un proyecto de estos requiere una máquina bastante 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 fuerte ¿Listo? Inclusive, cuando uno está, cuando ustedes esto, cuando uno, no sé si ustedes se percataron, pero cuando nosotros estemos trabajando acá, él aquí en las ayudas, por aquí en esta parte, él le muestra, este creo que es por aquí, voy a buscarlo, no, perdóneme si, no si no la encuentro por aquí a la mano. Acá, esto es minería. minería. Ah, mire. ¿Qué tipos de jupeo están disponibles en el agua? Mira, mira lo que dicen, clarito, específico, ¿no? Oiga, ok, vale, listo. Pilas, socios, no se me pongan a hacer minería de criptomonedas en este espacio, ¿cierto? Porque de una vez lo descubren, tácate. Lo bloquean a usted su, su cuenta de Gmail y lo matan, o sea, literalmente lo castigan como por unos par de días y si lo vuelve a intentar, le cancelan su cuenta para acceder a nuestro amigo. Entonces, si van a, no podemos utilizar Collab para hacer minería. Ah, lo siento. Cagaron, ¿no? pero no, no se puede, no se puede. Entonces, eh, si querían coger a Google Collab para hacer minería, mm -mm, lo siento, pero no. ¿Vale? Visto, sigamos entonces. Vamos a hacer un ejercicio bastante práctico. Este ejercicio ya lo, ya lo hemos visto. Este ejercicio es bastante práctico. Lo hicimos en el parcial, ¿se acuerdan? Este ejercicio lo, lo vimos en el, en el parcial, en el cual nosotros estuvimos haciendo unos ejercicios para comprobar regresiones, perdón, árboles de decisión, de clasificación, de decisión en clasificación, y para hacer esto, esto, regresiones logísticas, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se comporta este señor en una, utilizando otro algoritmo que se llama Superfecto Machine. Entonces aquí, ¿se acuerdan que yo les publiqué esto? Este no sé ahora si lo tengo por aquí a la mano. Pero yo tenía acá el route. Yo lo tenía por aquí en database, en database, sí, mira, acá está. Este es un clasificador de autenticidad de los billetes, ¿cierto? Eso es un clasificador básico en el cual aparecen unas características de los billetes y me determina si el billete es original o es un billete falsificado, ¿sí? Nada del otro mundo. Listo. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero utilizando el Super Vector Machines que es el que nosotros estamos acostumbrados. Entonces vamos a crear un nuevo archivo para no mezclar las cosas. Blog nuevo. Entonces vamos a colocar acá. Ya cargando, ya cargó, listo. Entonces vamos a colocarle acá super vector machines. Entonces vamos a colocarle acá bell. Authentication. Authentication. Vamos a dejar acá Super Vector Machines. Ah, no, perdón. Este es. Perdón, 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 perdón. Este así no es como se llama. P1 Super Vector Machine. Y aquí en el nombre es que nosotros le ponemos el ejercicio. Entonces, creamos un texto numeral. Y vamos a colocarle acá Super Vector Machines. Y bill authentication, que ese es el mismo que nosotros estábamos teniendo allá. Entonces, ahí está el ejercicio, por si lo quieren conocer, pues simplemente le damos clic acá para que nos muestre el, la data, ¿no? Entonces aquí está la data, donde lo podemos descargar y lo podemos utilizar para nuestras, nuestros ejercicios de clase. Listo, vamos a trabajar acá. Entonces vamos a sacar acá el autenticache. Listo, ahí está el CSC. Entonces tenemos una varianza, tenemos una serie de valores, una entropía y una clasificación. Listo. Entonces, eh, pues vamos a hacer el, el proceso. Creo que... Ah, bueno, entonces vamos a hacer el proceso. Cargar librerías, cargar el dataset, explorar los gráficos, separar los datos, entrenar el algoritmo, predecir valores y mirar si es bueno o es malo el modelo. ¿Listo? Imagínense, vamos a ver cómo nos va con eso. Entonces, manos a la obra, como dicen por ahí. Entonces, este señor, pongámoslo acá arriba. Entonces, vamos a decirle el paso 1. P1, importar librería, ¿cierto? Librerías. Entonces, vamos a colocar las, aquí las anteriores hacer este un poquito más rápido voy a copiar acá chin, control c y me vengo para acá entonces son las mismas la único que me va a cambiar acá es que pues aquí yo no voy a llamar una red eh, una red bayesiana sino que voy a llamar un super vector machine entonces punto s bm super vector machine y le decimos que importarme un super vector. El, el, así se llama la clase SBC. Seguimos con los mismos, eh, el para separar los datos, para medir la, la inferencia del modelo, eh, para mirar los gráficos, para mirar los gráficos de manera un poco más profesional y para que eh, puedan grabarse las imágenes, eh, directamente en el libro de Jupiter para facilitar el trabajo. ¿Ves? Entonces, ejecutamos esta vuelta. Aquí ya nos está corriendo. Entonces, mientras este señor se está ejecutando, voy aquí a llamar al paso número 2. Entonces, el paso número 2 es cargar desde, numeral, numeral, datos desde GitHub, ¿no? Y vamos a agregar acá el código. Entonces vengo para acá, le digo route, pero lo voy a traer desde acá, y me traigo el route de acá. Control C, Control V y listo. Ejecutamos esta vuelta, listo. Ahí ya está cargado la información que está publicada en GitHub. Ustedes no se imaginan. Esto que se ve tan fácil, ay, que eso solamente coja aquí, mueva aquí. Hace unos años esto era una cosa supremamente compleja. O sea, en serio, se los juro. Eso de que GitHub, de que se conecta con GitLab, uh, uh, eso nada, o sea, esto no era así. Esto era bastante complejo crear esas cosas. Y ver cómo hemos evolucionado con respecto a lo que hoy tenemos, que es simplemente, perdón, me atoré. Esto, no, no es, no es eso. Esto, me atoré un poquito, me voy a tomar agua. Acá. Esto, hace unos años, hacer esto eh, de forma tan fácil, eso era un sueño. Inclusive nunca se imaginaba una esta vuelta. Bien, sigamos entonces. Ya importamos los datos, pues vamos a hacer la típica, ¿no? Vamos a conocer los datos. Entonces vamos aquí a hacer la... Conociendo los datos. P3. Entonces acá texto. Numeral, numeral. Conociendo los datos. Vamos a colocar el código. Empecemos por la típica. Que sería df.describe. Que esa es como la que uno empieza siempre, ¿cierto? Entonces acá nos mostramos los datos. Garantizamos pues que no tenga valores nulos. Perfecto, no hay valores nulos. Tenemos dos, dos tipos de clasificaciones, o sea, es un tipo binario esta dataset, que es un valor o es un cero, o es un valor en uno, ¿cierto? El 75% está en uno y el resto está en cero. Está bien, para la vuelta, ¿listo? Podemos mirar acá, podemos hacer el descriptivo y pues vamos a hacer el, la típica que siempre hacemos, ¿cierto? Entonces vamos a, a mirar... Esto, hagamos una adicional, este, la, la de correlación, como para que miremos ahí las bases. ¿Por qué no ejecutamos el de correlación en, el, en redes vallecianas? Porque como lo, lo recuerdo, las redes vallecianas, las variables son totalmente independientes, o sea, no existe una correlación la una con la otra. ¿Listo? Aquí si sí vamos a hacer la, el sistema de correlación, entonces vamos a colocar eh, cor matriz, correlación matriz esto es igual a df punto uh -huh, uh -huh. y vamos a poner lo que me lo redonde a dos decimales ¿eh? para que me facilite la cosa Entonces le voy a decir que ese burn si ese sb si ¿sí fue el que colocamos cierto S, sb perdón ese burn punto <coughs> Mat, entonces vamos a colocar aquí: Data es igual a Core Matrix. Punto. Y si le queremos que me haga anotaciones, le decimos que sea true. Y miramos la matriz de correlaciones. Entonces, ahí podemos mirar cuáles son las matrices de correlación. recuerde que tenemos unas, unos rangos establecidos para la idoneidad en las matrices, sobre todo para identificar cuál es, es como el, el, lo básico y lo fundamental. Esto lo hicieron la mayoría de los lo hicieron en los parciales. felicitaciones por aquellos lo que lo hicieron Es supremamente bueno ese proceso. listo. Eh, sigamos. ahora vamos a hacer por ejemplo el de billetes falsos y billetes eh, verdaderos como para conocerlos un poquito. No mentiras, eso, eso ustedes ya lo hicieron en el, en el parcial, entonces, ¿para qué me pongo a hacer esta vuelta? Pero sí voy a graficar el de todos los datos. Ese sí lo voy a graficar todo, porque ese sí me parece supremamente valioso. El que me permite graficar todas las columnas con todo el resultado. Entonces, simplemente le decimos sb.set, eh, acá le decimos style, acá, y le decimos eh, entre comillas. Este es with, with grids. Creo que se llama with, uh, with grids. Y le vamos a decir acá que pues obviamente que tenga un contexto de libro. O sea, que me cargue. Bueno, que Mantengamos un solo estilo. notebook es nos vea así bonito. Le decimos acá. LogData igual a df.columns columns, que le damos acá sf.pyplot y le decimos acá que simplemente vamos a decirle que este es mi amigo de f y me traiga el plot data y nos muestre esta información en un tamaño de 0.2, o sea que nos haga los cuadritos más o menos eh, y hey, le vamos a poner de igual ah, se me fue 2.2 y vamos acá a la PLT punto. A ver si coloque PLT o PTL. Ah, no, perdón, PL, obvio, por eso es que no me lo voy a mostrar. PL punto T I G I G H T y PL punto show. Que muestre pues toda la todo su esplendor ¿no? la, el comparativo entre variable con variable y pues el, el mismo nos ayuda a fabricar ese, ese proceso base listo entonces aquí tenemos pues el modelo entonces acá podríamos mirar que pues tenemos varias variables tenemos la clase la entropía eh, y, bueno, y otras más hay. y pues así veremos así por encima digamos que por ejemplo si, si lo revisamos así por encimita, podríamos decir que si tuviéramos esta variable, Acá podríamos tener como una regresión logística, así como una entre, entre curtosis y esto. Esto también eh, pues es la misma. Eh, por ejemplo, esta, esta podría ser una regresión logística, pero no me convence mucho. ¿sí? Bueno, digamos que no, no está tan práctico. Así visualmente. Y yo necesito una clasificación. Entonces, o utilizo una red bayesiana, o utilizo una, una regresión logística, o pues utilizo Super Vector Machine. Entonces, vamos a ver cuáles nos quedan más idóneos. Entonces, teniendo presente que la clase es un proceso binario, o es 0 o es 1, o sea, o el billete es falso o es correcto, pues vamos a trabajar en valores de X y Y. Entonces vamos a el paso número, vamos en el 3, luego viene el 4, que es separar los datos, en X y Y, P3, ay, me quedaron en mi, yo, si decía me quedó repetido. <laughs> bueno, listo. Hasta ahora me percato que me quedó repetido. Listo. Texto. Este sería P4, ¿no? Eh, eh, separando los datos. Entonces, nada, me los traigo para acá. Ching, ching, y los traigo. Entonces, aquí pues vamos a separar los datos. Recuerde que siempre, pues lo único que le vamos a decir acá es que la variable class la vamos a sacar de ese grupamiento. Entonces, class la vamos a separar y diabetes la ponemos aparte. Entonces, creamos dos variables en x y y con... El data frame ya separado para que nos quede bien bonito. Entonces, ahora sí vamos a hacer el siguiente: que sería esto, separando en training text. Entonces, control C, tiki tiki, 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 tiki. Listo. Numeral, numeral. Y este sería P5. Listo, el código. Entonces, nos venimos para acá. <coughs> este señor, tiquiti, listo. Ya lo generaríamos ahí. Entonces, aquí ahora lo vamos a pegar aquí. Okay. ¿Listo? Entonces, vamos a darle otro NX, XY. Y, y vamos a darle, pues, estos, ¿cuántos registros son? Ni siquiera miré cuántos registros eran. Estos son, conociendo datos, son 1,372 datos. No es muy grande que digamos. Entonces, podemos dejarlo en 30. También dejémoslo en 30. Y dejémosle poner una mezcla de 42. O sea, una mezcla ahí rigurosita, pero no tan fuerte. Listo. Entonces aquí ya la mezclamos. Ahí ya quedó mezcladita la vuelta. Ahora viene el siguiente paso, que es la distanciación del algoritmo. Ahora distanciamos el algoritmo. Tiquitín. Y crítico. Bueno, aquí es importante, hago una pausa con respecto a esto, y existen, eh, cuando hablamos de supervecto machine, recuerden que estos ya son algoritmos mucho más complejos, eh, aunque redes bayesianas pues es bastante simple, eh, pero hablaba algo allá, de una vaina gaussiana, una cosa gaussiana que uno dice, pero esa vaina, ¿qué será? Sí, entonces, en este mundo de la, de, de la instanciación, si vamos a trabajar supervecto machine, yo aquí, aquí me gusta colocar esto. Esto, tenemos varias, varias formas de kernel. Entonces, tenemos varios tipos, varios tipos de kernel. O sea, varios tipos de extrapolar esos valores que están en Y, pasándolos a Z. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos utilizar el sistema lineal, linear, que llaman así, que es cuando tenemos simplemente dos agrupaciones. Dos grupos. Ajá, dos grupos. Opa, se me olvidó escribir. Auxilio. Los grupos. Tenemos otro, vamos a ponerlo aquí, en, aquí con este. Ay, me gusta que quede así bonito, que quede como hecho por un ingeniero. Ay, no, qué hice, qué burro. Entonces, esto es numeral 1, 2, 3, creo que es así. Sí, se sí me queda así. Listo, este señor. Eh, tenemos otro que se llama el sistema sigmoidal. Sigmoidal. Este se utiliza sobre todo para lo que son las clasificaciones binarias. Binarias. Ya ya vamos para donde es cierto. Entonces ya digo, ah, venga, este man es un billete o es, o es falso o es esto, o es qué. O es, o es falso o, o, o no es falso. Entonces es una clasificación binaria. O sea, ya sé cuál voy a usar. Voy a usar el sigmoidal. El polinómico el polinómico lleva tilde en la polinómico el polinómico pues cuando necesito varios grupos cierto Yo tengo varios grupos y me faltaría el último que es el que ustedes ya les va a ser conocido que llama el gaussiano radial ¿Sí? ese lo utilizamos cuando necesito hacer una separación eh, eh, por grupos tipo Camines. Más o menos esa es la vuelta. Entonces, teniendo eso presente, pues vamos a crear el código. Entonces, en el código fuente, entonces voy a decir, ok, bueno, socio, créeme la instancia. Entonces yo voy a decirle, voy a crearme un super vector machines y eh, esto, defíname, por ejemplo, el clasificador. Entonces, yo le digo acá esto, eh, super vector machine. Eh, le voy a decir que este señor va a ser igual a SBC. ¿Se acuerda que arriba la distanciamos así? Y aquí le voy a decir que este mancito va a ser un kernel. Aquí le voy a decir kernel. Uy, hasta que no salió. Y aquí le voy a decir que sea de sigmoidal, ¿cierto? Sigmoid. Sigmoid. Y, Sigmoid. Y, Sigmoid. Sigmo Me está olvidando. <laughs> Listo. Aquí yo le digo que es eso. Sí, pues ahorita más adelante miraremos otras opciones. ¿Listo? Y pues nada, simplemente lo vamos a poner a entrenar. Entonces, acá lo creamos y le damos ese super vector machine. Punto. Punto fit. Recuerde que en el enfrentamiento simplemente pasamos el x train y el y train. Listo.

P6 este man P7. Listo. Código y me va a traer el mismo que hicimos acá. <coughs> Para hacer la predicción, entonces pues acá lo único que hacemos es calcular, pero aquí ya no es Naive, sino que es Super Vector Machine, ¿sí? Super Vector Machine y le decimos a este señor que pues me haga la predicción cierto super vector machine me haga la predicción generamos el y generamos el aquarius donde le pasamos jtex y jprex y, y, y nos muestra aquí a mi amigo esto sería bill authentication usando super vector machine y ejecutamos esa vuelta y tic, 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 tic. entonces Ush, me dio 67%. Supremamente bajito. Porque vamos a, vamos a separar un poco los datos aquí. Vamos a ponerle acá un que no me revuelva mucho los datos. De pronto están bien separaditos. No mire la data. Voy a ponerle acá un 4 a ver cuánto me da. <coughs> Me sigue saliendo lo mismo. ¿Por qué tengo tan bajito? Text size. Si le pongo una, una proporcionalidad menor. A ver. Si mejora la proporcionalidad. 58. Estaba trabajando con. Mmm, con mi amigo. Sigmoinal. <coughs> Voy a crear una. De tipo. Linear, vamos a ver cómo me va con la linear. 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 A ver. Tiquitín. <coughs> Uf. Pasó, ¿no? Entonces el algoritmo <coughs> me permite una predicción del 99. Entonces podemos dejarla acá otra vez en 30, en 42. ¿Sí? 98%, 99, no me convence. Un 98, sí, ese. Entonces, dependiendo... Uy, profe, ¿pero eso qué significa? Bueno, vamos a conocer un poquito qué es lo que hace esos kernel. Entonces, ¿qué es el kernel? El kernel, como le mostraban, es la forma como él me va a generar el hiperplano y cómo me va a separar los... Eh, la forma como me va a generar los valores para... Los, los vectores de soporte, ¿cierto? Entonces, si es un proceso lineal, en este caso fue el que me funcionó, significa que los datos están perfectamente los puedo separar, ¿cierto? Entonces puedo tener acá una línea y puedo generar una línea base. Si lo quiero polinómico, pues es cuando yo tengo más de una clase, ¿no? entonces ya los las líneas o la forma como se dibuja la gráfica sería de una manera bastante diferente, ¿cierto? si lo quiero de forma polinómica, y aquí tengo si lo quiero de forma gaussiana. Entonces de forma gaussiana, en el cual los movimientos son más suaves, entre dos cositas, y acá si lo quiero de forma gaussiana en sigma 1. es que los valores o, los, o la gráfica que se obtiene no es un valor, un hiperplano recto como tal. Y este es el sistema Kernel, de ese cuenta que es muy parecido a camins porque lo que hace es que él me genera la separación de los campos, con respecto a lo que hace. Aquí hay unos casitos que se los dejo para que de pronto lo revisen con cada uno de, lo, de de lo que se hace. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otro, esto este es el para el binomial, o sea, cositas así puntuales, podemos hacer muchas más cositas interesantes. Podemos hay una que se llama el LOAD Cancer que también tiene ese caler. ¿Listo? Entonces, eh, como la idea no es solamente hacer esto, ahí viene la tareita. Entonces, la tareita para la clase de hoy es bastante sencillo. Nosotros hemos trabajado con varios ejercicios. Entonces, hemos estado trabajando con eh, regresión logística, árboles de decisión, superberto machine, que es el que acabamos de hacer. Y mostrábamos los resultados. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacerme... A, me van a aplicar el algoritmo de Superberto Machine, de regresión lineal y de árboles de decisión a cada uno de los datasets que tenemos acá. Entonces, al dataset de Titanic, al de Mercadeo Bancario, al de Load Iris o al de Load Cancer. ¿Cómo lo van a hacer? Pues con los mismos grupos que ustedes tienen. Recuerden que ustedes tienen unos grupitos. Voy a mostrarles los grupos. Esos grupitos que ustedes tienen. Esos son los grupos que nos van a servir de base para definir cuáles son los ejercicios que van a trabajar. <coughs> Permítanme un segundo. 2020. 20. <coughs> Estoy abriendo acá el archivo. Entonces, teniendo como presente los mismos grupos que ustedes tienen en, sus, en la clase. Bueno, me, me falta que me carguen las, las hojas. Ya, ya me las cargo. Me, me falta actualizar periodos. Entonces, mire, acá tenemos unos grupitos. El grupo A, que se compone de Mayra, eh, Mario y Daniel. Eh, escogen un grupo, el, la, el dataset que consideren pertinente. ¿Listo? El grupo B, compuesto por Miguel Ángel. Eh, Franco Guido y María Fernanda. El grupo C, compuesto por Bernal Díaz, John Sebastián y por Marco Antonio Leal Lobao, ¿cierto? Y el grupo D, compuesto por Neir, eh, José Leonardo, por Nicolás Lazo, por esto María Luisa y Laura Sofía. ¿Cierto? Ese sería el grupo D. Es un grupo bastante grandecito, ¿no? Ese grupo como que me está, me gustaría separarlo. Sí, ¿saben que sí? Vamos a separar ese grupito. Vamos a separar ese grupito, el grupo D. Vamos a crear este grupito, el grupo E. Y el grupo E. Entonces, eh, teniendo eso presente, eh, el señor... Eh, José Leonardo y el señor Lazo Nicolás van a ser ahora el grupo D. Y la señorita María Luisa y Laura Sofía van a ser el grupo E. ¿Listo? Para, no, para es que estaba un grupo ya demasiado grande. ¿Listo? Teniendo eso presente, pues van a resolver este ejercicio. Son un A, B, C, D. Ahí están. Y me faltaría uno. Ahorita les voy a buscar el ejercicio. Acá me falta para el del grupo D. ¿Qué escoge? Entonces, este sería para el grupo A. Para el grupo B, para el grupo C y para el grupo D, ¿sí? Entonces, ah, no, ya le tengo, lo, tenemos el de LOAD Cancer y tenemos el grupo E, que sería el de LOAD, ese color, el que acabamos de hacer. El que acabamos de hacer para eh, regresión, para esto, su, redes bayesianas, que es el de LOAD Wine. Sí, ahí tenemos el ejercicio. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues me van a hacer, me van a hacer ese ejercicio para regresión logística, para árboles de decisión y para su perfecto machine. Y me van a hacer muy, muy parecido al ejercicio del parcial. Solamente que van a decir, en, según el dataset que tienen ahí, cuál es el más idóneo. Si redes bayesianas, si árboles de decisión, mi perdón, acá me faltó, o eh, redes bayesianas Obviamente, pues hay una preferencia, ¿no? ¿Cuál es la preferencia en esto? Pues esta es la preferencia. Estos son los dos nuevos, los dos que hasta hoy estamos conociendo, por lo tanto la inferencia entre una red bayesiana frente a un árbol de decisión pues es muy alta, aquí me puede sacar un 80, aquí me puede sacar perfectamente un 90. Una regresión logística versus un super vector machine, el cambio es del cielo a la tierra, o sea, puedes pasar de un 70 a perfectamente un 94, 95%. Entonces, pues obviamente la pelea está entre estas dos, entre una red vallesiana y un super vector machine. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Para cuándo? Para la próxima clase. Y con eso damos terminado la, el conocimiento de los algoritmos básicos en el mundo. Entonces, voy a compartirles esta, esta pantalla. Voy a ponerles acá, va por partirse, denme un segundo por favor, nuevo, voy a tomarles un ejercicio, acá en ticketing, acá como tal, copiar y se los voy a pasar a por el grupo de WhatsApp. Entonces voy a pasarles por el grupo de WhatsApp, creo que no tengo activo WhatsApp por aquí la mano, voy a abrir acá web what, what, WhatsApp, denme un momento por favor. Y de inmediatamente se los voy a pasar ahí por el grupo de WhatsApp para que tengan pendiente la en mmm, los grupos, ¿Cierto? Entonces, entonces, ¿Dónde está mi amigo Tipo? Aquí. Listo. Ejercicio para la próxima clase. Listo. Y recuerden los grupos, se los voy a, voy a hacerle también otro print screen aquí a los grupos. Ahora uh -huh. acá los grupos. Aquí vamos a tomarle un print screen a esto. Uh -huh. Acá están los grupos. Listo. Señores participantes, señores estudiantes, Daniel, Laura, Mayra, Miguel, ¿dudas, inquietudes? Está muy claro, estamos más perdidos que en el Día de la Madre o tenemos claro el ejercicio. Creo que está ya. Claro, Miguel. Listo, entonces, ya saben qué. Es, no? Entonces, aquí están el... El dataset, ahí están los datasets de Titanic, Mercado Bancario, Secalote, y le van a aplicar tanto Super Vector Machine como Redes Vallecianas y van a verificar cuál es el que les sale con mejor idoneidad, cuál es el que tiene mejor esto inferencia entonces al que tenga una inferencia más alta ese es el que y es el ejercicio que van a hacer muy sencillo como se dieron cuenta ustedes es simplemente coger el dataset aplicar el algoritmo pues con el super vector machine hay que tener un pequeño una pequeña condicionalidad y es que necesitamos saber qué tipo de kernel es el que se trabaja cuál es la prioridad pues que el kernel eh, el lineal y eh, se utiliza para cuestiones como más eh, de dónde están los datos, están muy separados, pero no se pueden agrupar, pero yo los puedo separar, ¿sí? o sea, como grandes planos en ese proceso. Si, eh, si no, me toca utilizar un sistema de kernel o dependiendo, dependiendo eso es como que comp comparar. ¿Cómo se hace? Pues supremamente rápido, o sea, no es nada del otro mundo, simplemente es uh, cuando estén haciendo acá la prueba del kernel. Entonces, miran si trabajan con el lineal, ni si trabajan con el con el gaussiano o con el gaussiano radial o con el camis. Entonces, simplemente es probar, verificar cuál es eh, su, in, su su inferencia o su query y optar por el más idóneo. Listo. Y pues les dejo una horita para que se reúnan de una vez en clase, de una vez para que lo trabajen y no tengan que decir, oh, es que este señor nos deja trabajo para la casa, yo tengo que responder por tal cosa y por tal otra, no, no. En esta ahorita, ustedes ahí tienen sus WhatsApps. Por favor, se escriben, se hablan, se charlan y de una vez cuadran ese ejercicio. ¿Listo? Estamos ahí. Laura, Mayra, Miguel. Oiga, hoy no le he escuchado la voz a Miguel. ¿Ninguno? Bueno, entonces, mis queridos y futuros ingenieros, no dejamos así por hoy. Hoy, hoy era un tema de um, ver dos los dos últimos algoritmos, el de Superberto Machín y el de Redes Vallesianas. Ya la próxima clase arrancamos con un tema mucho más puntual. ¿Listo? Señores, señoritas, que tengan ustedes una maravillosa tarde.